Días a todos ustedes. Iniciamos hoy el último día de nuestro tercer Congreso Internacional de Investigación sobre Usuarios de la Información. Para esta primera sesión tenemos dos conferencias, tenemos a dos conferencistas invitados con nosotros, al doctor José López Yepes y al doctor Juan Miguel Castillo Fonseca, los cuales nos van a presentar unas interesantes exposiciones sobre diversas temáticas. Primeramente, me voy a permitir presentar a nuestro querido doctor José López Yepes. El doctor José López Yepes es licenciado en Filosofía y Letras, sección de Filología Románica, Universidad Complutense de Madrid, y doctor en Filosofía y Letras, sección de Filología Románica, Universidad Complutense de Madrid. Asimismo, es doctor honoris causa de la Universidad Mayor de San Andrés. El doctor, indudablemente, a través de su trayectoria docente, pues ha formado muchas generaciones de profesionales en documentación y en biblioteconomía, y también se podría decir que en bibliotecología. Es catedrático emérito de Biblioteconomía y Documentación en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid desde 1980, por eso comentaba yo que ha formado múltiples generaciones. En la Universidad Complutense de Madrid se desempeñó en cargos como jefe de documentación e información de la Confederación Española de Cajas de Ahorros. Fue profesor agregado de documentación, director de la Escuela Universitaria de Biblioteconomía y Documentación, vicedecano de Nuevas Enseñanzas y Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Información. Fue profesor extraordinario o visitante de diversas universidades españolas y extranjeras en los países de Bélgica, Italia, Portugal, Perú, Chile, México, Costa Rica, Colombia, Brasil, Venezuela, Uruguay, Argentina y Puerto Rico. Indudablemente esto confirma que ha sido formador de muchas generaciones. Es miembro de diferentes instituciones científicas, como miembro del Instituto de Estudios Madrileños, académico correspondiente de la Real Academia de la Historia, académico correspondiente de la Academia Alfonso X el Sabio, periodistas de honor del Colegio de Periodistas de Piura, Perú. Es fundador y director de las revistas Documentación de las Ciencias de la Información, Revista General de Información y Documentación, Journal of Spanish Research on Information Science, entre otras. Ha desarrollado proyectos de investigación en diversas instituciones de bastante renombre, entre las cuales se pueden mencionar la UNAM, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de la Comunidad de Madrid, Junta General de Álava, Fundación de los Ferrocarriles Españoles, entre otras más. Es autor y coautor de diferentes libros, entre los que se menciona, porque tiene una amplia producción bibliográfica, Bibliografía de Ahorro, Cajas de Ahorro y Monte de Piedad, Francisco Rivas Moreno, Vida y Obra de un Reformador Social, Teoría de la documentación como disciplina, teoría e historia, la sociedad de la documentación y otras muchas más obras, entre libros, capítulos de libros y artículos científicos. El doctor José López Yepes nos va a presentar la conferencia Comportamiento individual del investigador como usuario de la información, subjetividad, ética y estética. Bienvenido, doctor, a este congreso. Le damos la palabra.
Muchas gracias, doctor Calva, por tan amable presentación. Me ha hecho usted muy viejo recordando todas esas cosas que ha dicho. Y bueno, quería en primer lugar, además de darle a usted las gracias, pues dar las gracias y la enhorabuena a los organizadores del Congreso. Parece que este Congreso está teniendo mucho éxito y para mí es un honor y un privilegio poder participar. También quiero, antes de comenzar, enviar un recuerdo muy cariñoso a la decana de la Facultad de Humanidades, a la maestra Eugenia Pareja, a la vicedecana Mirka Rodríguez y también a nuestro querido profesor Freddy Maidana, a quien tanto deben los estudios de ciencias de la información en Bolivia, un país muy querido también por mí, como usted se puede imaginar. También quiero dar un recuerdo especial a usted precisamente, al doctor Calva y a la doctora Villaseñor, porque yo creo que de alguna manera ustedes me han inoculado este venenillo de sus estudios de usuarios, que es un ámbito al que yo jamás me había acercado. Bueno, exceptuando nuestro contacto hace muchos años, cuando usted realizó la brillante tesis doctoral presentada en nuestra universidad, en la Universidad Complutense de Madrid. Así que yo me excuso diciéndoles que yo soy un aficionado en estos temas, me acabo de incorporar y ya finalmente también gracias a todas las personas que me van a escuchar, en fin, con el deseo de transmitirles ideas útiles. Esta ponencia es un ensayo, es un intento de proponer cosas, no estoy seguro de lograrlo. Y evitaré en la medida de lo posible que algunos de ustedes se duerman y, en fin, podamos aprovechar al máximo estos minutos. Bueno, y ahora viene la prueba terrible, que es ver si la pantalla efectivamente se puede compartir. Esperemos que sí, que la tecnología no lo permita. Sí, pues de momento no sale nada. No, no sale nada, ¿no? No, dice el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Entonces, Marcelo, ¿puedes permitir que el doctor pueda compartir? sí, ahora parece que sí. Bueno, ya está, sí. Ahí ya, ahí va. Sí. Lo que pasa es que quiero quitar esta parte porque no veo bien todo. Hasta abajo, hasta abajo. Sí, es que Ahí me gusta. está. Sí, bueno, aquí, si no les mare, voy a dejarlo aquí si lo ven ustedes, si lo ven ustedes bien. Bueno, el título, comienzo a las 3 y 22, para no pasarme. El título es un poquito extraño, porque hasta ahora habíamos visto que los investigadores efectivamente son usuarios de la información. Pero yo trato de hacer un concepto omnicomprensivo del que voy a llamar de ahora en adelante investigador usuario, porque creo que el investigador es un usuario de la información a lo largo de todas las fases del proceso investigador. Está en contacto permanente con la información, como no podía ser de otra manera. A ver, ahora no se mueve. Bueno, vamos a ver. Uf. Lo que pasa es que a la derecha me salen las pantallas de mía, de Calva, y quiero quitar esto. Y no lo sé quitar. No sé si me explico bien. Ah, sí, ahora ya. Estupendo. Bueno, pues como les decía, en esta ponencia yo intento ver al investigador como imprescindible usuario de la información a lo largo de todo el proceso. Podríamos decir que si las conclusiones de esa ponencia son aceptadas por ustedes, podríamos aceptar la idea de ampliar la noción de usuario de la información. En el caso de un investigador, este investigador sería mucho más que un habitual usuario de la información. Así pues, el objeto de esta ponencia, como digo, es dilucidar cómo se comporta la investigación, el investigador en la actividad investigadora y en relación, evidentemente, con la información. ¿Perdón? Es que no me pasan las diapositivas. Usando el ratón. Sí, bueno, sí, es que yo no tengo ratón. Sí, bueno, sí, claro que tengo ratón. Vale, bueno, pues efectivamente, en nuestra opinión, son tres los tipos de comportamiento predicables del investigador en relación con la información. Primero, un comportamiento personal o subjetivo, que tiene que ver naturalmente con su persona, con sus reacciones, con sus alegrías o tristezas, como veremos después. Un comportamiento ético en esta tarea. Y finalmente, atención a este punto, un comportamiento estético, entendiendo la noción de estética como percepción y emisión de emociones y sentimientos, frente a la noción de anestesia, que es la ausencia de sensibilidad. Cuando a nosotros nos anestesian por alguna razón, por alguna enfermedad que hayamos tenido, por algún tratamiento médico que hayamos experimentado, nos quitan la sensibilidad
a través de la anestesia. Nos quitan el dolor fundamentalmente. Pues bien, la estética es lo contrario a la anestesia. Sobre el primer punto, procede decir que la investigación no es tarea químicamente pura, sino que por el contrario está teñida de afectos, de sentimientos, de incertidumbres, de motivaciones, de tristezas, de alegrías, de relaciones personales con los asesores, con los colegas, con la familia, etc. Quiero decirles con esto que un investigador no es una rara avis que trabaja en una torre de marfil, es la misma persona que camina por la calle, que come, que duerme, etc., y que la actividad investigadora efectivamente está pues influida pues con la vida cotidiana. Podemos hablar de cierta subjetividad donde se manifiesta la personalidad de la investigación en los quehaceres que les acabo de indicar. Por lo que se refiere a los aspectos éticos, pues en esta ponencia revisaremos el comportamiento del investigador usuario en las fases, por ejemplo, de selección de la información y de la publicación del texto académico, donde las cuestiones éticas se pueden ver de un modo más palpable. Y por último, los aspectos estéticos se relacionan con el hecho de que el investigador, por ejemplo, tanto en las lecturas que habrá de hacer como en las lecturas que otros hagan de sus textos, puede provocar también la erupción de determinados sentimientos y emociones. ¿Cómo interviene el investigador como usuario de la información? Pues yo creo que el investigador usuario aparece en 5 fases del proceso investigador, que son todas. El investigador usuario busca y selecciona la información. El investigador usuario utiliza, lee, interpreta y hace uso de la información. El investigador usuario produce nueva información en forma de conocimiento científico. El investigador usuario produce el documento que vehicula el nuevo conocimiento científico mediante la recreación y, si procede, presenta este trabajo al tribunal de grado o lo publica directamente. Y, finalmente, este investigador usuario somete la nueva información que ha obtenido a procesos de evaluación. Estas son, en mi opinión, todas las 5 fases a través de las cuales se pueden observar aspectos de carácter estético, es decir, emocional, sentimental, etcétera, del investigador. En primer lugar, el investigador busca y selecciona la información. Aquí habría que hacer 3 informaciones previas. El investigador, como ustedes saben, es un inexorable buscador de información. Incluso el hecho de buscar ya forma parte de su propia naturaleza, ya que investigar significa literalmente buscar mediante vestigios, mediante restos o huellas que han dejado otros investigadores. El investigador no parte nunca de cero, de la nada, parte siempre de los vestigios, de las huellas, de los precedentes que han dejado otros investigadores. Y a partir de ellas y de su aprovechamiento, pues ya trata de lograr los objetivos que ha descrito en su plan de investigación. Por ejemplo, en esta etapa de recuperación de las fuentes ya hay también cuestiones vinculadas al comportamiento ético. Por ejemplo, evitar el uso de documentos falsos, robadas o ocultos, la obligación que tenemos de citar los documentos, de que nos hemos servido para alumbrar las nuevas ideas, y esto lo hacemos no solo por razones científicas, sino éticas, puesto que este es un modo de reconocimiento o recompensa para aquellos autores de los que hemos tomado prestadas sus ideas. Finalmente, hay testimonios más vinculados a la sensibilidad del investigador. Esto, repito, que hemos denominado aspectos estéticos, cuando busca la información. Primero, cuando esta tiene éxito, es decir, cuando la búsqueda tiene éxito porque se advierten las fuentes más valiosas o bien por el hallazgo de importantes datos, se produce una lógica satisfacción en el usuario. Por ejemplo, en la película Indiana Jones y la última cruzada, recordarán ustedes que la han visto, que Indiana Jones encuentra una lápida donde aparecen unas inscripciones. Esto para él, naturalmente, es un hallazgo fundamental. También la presencia del azar en el hallazgo de información de calidad, también la tenacidad en la búsqueda, la relación personal con los profesionales que nos facilitan información, etc. Muchos de nosotros podríamos testimoniar este tipo de experiencias, es decir, experiencias en que el azar ha jugado a nuestro favor. Por ejemplo, el escritor Humberto Eco, en su famoso trabajo Cómo se hace una tesis, es autor de un precioso texto alusivo a la presencia del azar cuando elaboraba su tesis. Él nos cuenta que se había atascado, que no salía del capítulo que quería concluir y que había comprado unos minutos antes, o un tiempo antes, un libro en una librería de viejo de un tal padre Valé, un título en francés que se llamaba, bueno, en español, La idea del hermoso de Santo Tomás. Cuenta Humberto Eco que abrió el libro,
por curiosidad, le había costado muy poco dinero y nos cuenta lo siguiente, que verán ustedes en la próxima diapositiva. Sigo adelante y en un momento dado, sin que el abate se diera cuenta de su afirmación, encuentro una referencia a la teoría del juicio en conexión con la de la belleza. ¡Qué iluminación! Había encontrado la clave y me la había proporcionado el pobre abate Vané. Él había muerto hacía 100 años, nadie se ocupaba ya de él y, sin embargo, tenía algo que enseñar a quien se pusiera a escucharle. Bueno, ustedes ya pueden imaginarse la alegría que tuvo el joven Humberto Eco cuando encontró este libro y cuando encontró las páginas donde aparecían una serie de ideas que a él le vinieron perfectamente bien para culminar su tesis doctoral. Yo, si un caso personal les puedo contar, porque al fin y al cabo estamos entre colegas, que cuando yo inicio mi tesis de doctorado sobre la historia de los Montes de Piedad, concretamente del de Madrid, yo partía de una hipótesis de trabajo confirmada por otros autores que consistía en que el padre Francisco Piquer, que había nacido en la provincia de Teruel en 1666, había fundado en Madrid el primer Monte de Piedad de España en 1702. Tal es así que en las oficinas de la Caja de Ahorros y Montes de Piedad de Madrid, en la fachada aparecía siempre una lápida que decía fundada en 1702. Bueno, como los Montes de Piedad habían sido fundados por los franciscanos en Italia en el siglo XVI, se me ocurrió consultar los fondos del convento franciscano de Teruel. No me dejaban entrar en la biblioteca, no les voy a decir por qué, porque es una cosa realmente muy curiosa, pero conseguí entrar. Vi los libros que vi allí, realmente no sabía por dónde empezar, y observé un volumen encuadernado en piel que rezaba Constituciones Sinodales del Arzobispado de Zaragoza. Lamentablemente yo no sabía lo que eran las Constituciones Sinodales, y lo aprendí ese día. Pero al consultar el libro, el volumen, que estaba encuadernado en piel y me atrajo, se me cayó al suelo, me dio en un pie y se abrió en una página que decía Montes de Piedad. Claro, me puse muy contento, pero más contento me puse cuando vi que el libro había sido impreso en la capital aragonesa en el año 1693. Con lo cual se podrán ustedes imaginar que toda esa teoría habitual del año 1702, en fin, cayó precipitadamente. Esto me produjo, lógicamente, una gran satisfacción. Segunda fase. El investigador usuario lee, interpreta y hace uso de la información. En este apartado procede a partir de la base de que el investigador obtiene la información mediante la lectura e interpretación de los documentos que maneja, pues habría que vislumbrar el valor subjetivo que tienen estas lecturas. Y esto está en íntima relación con la personalidad del investigador. Dicho de otro modo, no todos nosotros leemos de la misma manera un texto, aunque sea el mismo, ni aprovechamos todos del mismo modo las ideas que ese texto nos puede proporcionar. Pues bien, el factor personal o subjetivo en la lectura científica se da en lo que ya hemos llamado lectura estética. Ya les he dicho de dónde viene esta palabra. En este tipo de lectura, dice un colega nuestro, Morales, se da un proceso cognoscitivo intelectual por el que somos capaces de percibir o de sentir la belleza generada por un texto. Pues bien, los textos científicos también generan esta belleza. No es la misma belleza que genera un texto literario o la contemplación de una estatua o de la fachada de una catedral, pero es otro tipo de belleza. Aún más, la lectura no es simplemente descifrar mensajes. No solo atiende a las ideas, sino también a las sensaciones, como acabo de decir. La lectura, afirma Pirela, no solo se orienta hacia los textos lineales escritos, sino también a las imágenes, a los objetos, a los aromas, sabores, etc. Entonces nos preguntamos, ¿en qué medida percibimos belleza, alegría, placer y sensibilidad como usuarios de la información cuando leemos textos académicos? Bueno, veamos algunas muestras de ello, muestras que seguramente muchos o todos de ustedes han experimentado en alguna ocasión. Primero, la alegría experimentada por Humberto Eco, o la misma que yo tuve, acabo de comentarla. Segundo, la emoción despertada en el investigador cuando lee las páginas de su tesis recién terminada y evaluada más tarde en el acto académico de presentación y defensa de la misma. No me negarán ustedes que nos sentimos muy felices cuando llegamos a este momento. Tercero, el placer despertado en el investigador cuando descubre en un texto ajeno las mismas ideas o teorías que él viene sosteniendo para apuntar a las suyas o para descubrir otras nuevas. Estos descubrimientos, estos hallazgos de cosas que nosotros hemos descubierto, que hemos contribuido a descubrir, cuando las vemos reflejadas en otro texto de otro autor, nos produce satisfacción. En cuarto lugar, pues el placer experimentado en la lectura de un texto cuando está bien redactado y repleto de detalles que incitan a la imaginación.
Entonces es cuando el investigador se siente viajero dentro de una aventura intelectual. Naturalmente, estos textos que todos nos gustaría consultar son textos con una claridad expositiva, textos que saben transmitir las ideas, etc. Y no todos los textos científicos, lamentablemente, poseen estas cualidades. Después, pues la alegría al observar en una lectura académica puntos que pueden ser objeto de nuevas investigaciones y que ensanchan nuestro horizonte. De aquí, en muchas ocasiones, salen ideas que pueden ser objeto de estudio como tesis para nuestros alumnos. Y luego, fundamentalmente, una alegría que todos ustedes quizá la han tenido ya, que es publicar nuestro trabajo. Ver en una librería nuestro libro da una alegría mucho mayor que cuando nuestro libro está simplemente publicado en una edición digital. Esto pues tienen ustedes, yo creo, que aceptarlo. Pasamos a la tercera fase. Cuando el investigador usuario produce nueva información, el investigador, esa nueva información que produce, lo hace en forma de conocimiento científico. Bueno, la acción tiene lugar en la fase nuclear de la investigación, que es donde se resuelven los grandes problemas. Y aquí suele venir siempre una pregunta. Bueno, la solución a los problemas planteados en una investigación son las nuevas ideas que obtenemos, pero ¿de dónde vienen las ideas? ¿Cómo pueden obtenerse? Bueno, pues de un modo muy esquemático diríamos que las nuevas ideas se producen en el ejercicio pensante del investigador y su director a lo largo de dos estrategias. Una de ellas que afecta al tesista y otra que afecta al objeto propio de la investigación. En la primera se encuentran una serie de hábitos que van modulando progresivamente la formación del investigador y que naturalmente tienen que ver con su peculiar personalidad, y eso genera pues momentos de sensibilidad. Nos referimos al desarrollo de capacidades como la observación, la experimentación, la imaginación, en fin, la capacidad de relacionar los hechos con las ideas, esa sensación de incertidumbre y de duda que tenemos siempre hasta que no lo resolvemos directamente por nuestros medios. Bueno, en estas circunstancias hay emociones, logros, estados psicológicos cambiantes y a veces contradictorios. Recuerden ustedes las conversaciones que hemos tenido o tenemos con los tutores, con nuestros directores y con nuestros asesores, por utilizar la triple denominación. Es nuestro guía que nos acompaña a todos los sitios, con el que podemos tener discusiones, pensamientos conjuntos, etc. Y aquí se intercambia, lógicamente, mucha información. En cuanto al objeto de la investigación, ¿cómo obtener las nuevas ideas? Pues ya lo saben ustedes, mediante la lectura crítica de los textos científicos. Y aquí tres procedimientos donde ejercemos la capacidad de leer críticamente. Una, la que se ejerce sobre los documentos memoria, es decir, la lectura crítica de nuestros pensamientos, de los mensajes que tenemos atesorados en nuestra memoria y que tiramos de ellos cuando es necesario. Segundo, la que se ejerce sobre estos documentos cuando se comunican de forma oral, simplemente escuchando a un colega, escuchando a un docente, escuchando a un conferenciante, nosotros estamos leyendo sus ideas y estas ideas nos pueden ser de utilidad en la investigación. Y ya finalmente, que es el procedimiento habitual, la que se ejerce sobre los documentos exógenos, es decir, construidos por nosotros cuando objetivamos nuestras sensaciones, nuestras ideas, etc. En fin, lo que habitualmente llamamos la documentación que vamos a manejar. Esto podríamos denominarlo lectura de la escritura. Bueno, de nuevo insistimos en que el trabajo científico no es químicamente puro. Insisto mucho en esto. Es investigación y es emoción. Y conviene que los estados de ánimo cambiantes que muchas veces tenemos los que investigamos y que a veces nos llevan al fracaso o abandonar el trabajo, conviene que recordemos siempre que la investigación no es pura, que no somos máquinas, que no somos robots, somos seres humanos. Por tanto, el investigador es una mezcla permanente de investigación y de emoción. El físico Linde, que obtuvo el premio Nobel, dice: inventé mi mejor teoría en estado de profunda depresión. Si puedes abandonar ese estado, a veces llegas más alto. Así es como en media hora inventé la teoría de la inflación cósmica. El citado físico también decía: la verdad es que saber cómo fue el momento en el que el universo se creó es algo de lo que disfruto independientemente de si a otras personas les parece importante o no. Bueno, esto es un canto al placer, al gozo que el investigador siente cuando alumbra una nueva idea. Pasamos a la fase 4. El investigador usuario produce el documento que vincula el nuevo conocimiento científico, y esto lo hace mediante la redacción. Y después, como les decía, o se presenta ante un tribunal, si es una tesis de grado, o lo publica. Bueno, pues la fase de producción, redacción del texto, naturalmente puede ser calificado también como una especie de proceso creativo, y donde hay creación, hay sensibilidad, hay información manejada
bajo el paraguas de la sensibilidad. En este apartado, bueno, podemos discutir también aspectos estéticos. Por ejemplo, la elegancia y claridad de la redacción. Esto nos produce alegría. La satisfacción y la alegría por la comunicación de los resultados obtenidos. Recuerden qué satisfechos y qué alegres estamos cuando terminamos la presentación de nuestra tesis, comunicamos las conclusiones y esperamos a que los miembros del tribunal nos hagan las observaciones. En fin, sin contar con la alegría que nos produce cuando se nos da el veredicto, cuando tenemos la máxima calificación y cuando nos vamos todos a comer. Realmente, bueno, las comidas de las tesis son de las cosas más bonitas que tenemos en el mundo de la investigación. En el primer aspecto, Vargas Llosa comenta una obra de Flaubert y observa su lucha para conseguir una expresión que fuera original. Él creía que la palabra que sonaba bien dentro de la frase era la que tenía que poner. Pero yo creo, insiste Vargas Llosa, más bien que es la idea lo que tiene que expresar la palabra, que debe ser comunicativa y a la vez tener un valor estético. Bueno, en efecto, la fuerza del valor de la palabra hace pensar que el investigador, cuando publica, se muestra, siguiendo la epístola de San Pablo, como un predicador de palabras que llega a los corazones. Bueno, en este proceso de redacción, el investigador también experimenta un estado psicológico. Primero, con el temor antes de empezar la redacción. Todos nosotros hemos experimentado un gran temor, por ejemplo, cuando nos examinamos ante el papel en blanco. Nos pasa igual con la página blanca de una computadora, que nos produce temor, miedo, ¿cómo empezar? Luego, problemas que nos surgen, cambiar de dirección en algún capítulo, porque ha aparecido una nueva investigación, las dificultades a la hora de ordenar de modo lógico todos los materiales, las dudas sobre si el texto tendrá la suficiente carga argumental para convencer a la comunidad científica, y luego la capacidad de aceptar las observaciones del asesor tras uno, dos o tres borradores antes de lograr el texto definitivo. Bueno, aquí también hay una serie de aspectos éticos. Por ejemplo, el tema de la, voy un poquito deprisa, el tema de la multiautoría, quiénes son realmente los autores de un trabajo. Últimamente se observa cierto abuso en la multiautoría, personas que aparecen pero que realmente no han participado en el trabajo. También es un fallo ético la omisión de fuentes, consciente e inconscientemente. También el texto científico adolece de fallos éticos cuando el mensaje es elaborado por un tercero anónimo o bien como el resultado del robo de ideas, el famoso plagio. El plagio puede ser inconsciente también o por error. No siempre se busca premeditadamente. Finalmente, la información acerca de los hallazgos es consustancial al trabajo investigador y supone la culminación de los esfuerzos del estudioso. Por eso, publicar el documento supone una de las mayores alegrías, como antes les he dicho. Hay muchos ejemplos, por ejemplo, en el cine, donde se muestra esta alegría. Nosotros tenemos también videos que hemos grabado en la presentación de nuestras tesis doctorales o hemos hecho entrevistas a doctores recientes donde efectivamente nos expresan esa alegría. Y ya para terminar, el último punto es cuando el investigador usuario somete su nueva información a procesos de evaluación. Primero ante un tribunal, previamente a la publicación, después por la comunidad científica, que evalúa nuestro texto publicado, las agencias de evaluación, cuando nos sometemos a este tipo de procesos. A lo largo de todos estos procesos se alegra uno y también se sufre. Los altibajos de ánimo, etcétera, son protagonistas de esta tarea. Y ya para finalizar mi intervención, me quedan exactamente ocho minutos, me voy a permitir ponerles un corte de la película La vida de Galileo Galilei, dirigida por Nasser Lucy, 1974. Y he elegido este texto fílmico porque está repleto de muestras de sentimientos y emociones consustanciales a todo investigador y que nos conviene recalcar en esta ponencia donde la información viene perfectamente informada, valga la redundancia, de sentimientos, como ven ustedes, de emociones, etc. En este fragmento verán ustedes, en primer lugar, la atenta lectura que desarrolla Galileo sobre un texto que recoge una de sus investigaciones. En segundo lugar, las dudas que plantea un estudiante, que además es un sacerdote originario de una familia campesina, sobre la oportunidad y necesidad de las investigaciones. ¿Hasta qué punto merece la pena investigar? A pesar de ello, la enorme curiosidad del sacerdote que le impele obsesivamente a leer el texto que contienen estas últimas investigaciones del ser italiano. Y finalmente, esto me interesa mucho ponerlo de relieve, la pasión desbordante manifestada por Galileo que le impulsa a hacer pública su investigación. Esta es una de las características típicas del investigador. No basta con obtener nuevas ideas,
deben comunicarse, porque la investigación es trascendente por naturaleza. Bueno, y vamos a verlo. Señor Galilei, me llamo Fulgencio. Soy estudiante de física. Hace 3 noches que no puedo dormir. No sé conciliar el decreto del Santo Oficio que he leído con los satélites de Júpiter que he visto. Así que hoy he decidido decir misa y venir a verle. ¿Para decirme que Júpiter no tiene lunas? No. El decreto me ha permitido ver que la investigación sin restricciones es peligrosa. Voy a renunciar a la astronomía, pero antes quería explicarle mis razones. Esas razones me resultan familiares. Usted se refiere a presiones ejercidas por la Iglesia, pero hay algo más. Me gustaría hablarle de mi familia. No nací en la gran ciudad. Mis padres son campesinos en la Campania. Saben mucho de olivos, pero poca cosa más. Con frecuencia en estos días, al mirar las fases de Venus, veo a mi madre, a mi padre y a mi hermana sentados junto al hogar, bajo las vigas ennegrecidas por el humo de siglos. Y veo las cucharas en sus viejas manos. Son muy pobres. Pero bajo su pobreza hay un cierto orden, rutina, ritmo. Las espaldas de mi padre no se encorvaron de pronto, sino un poco cada año. Con regularidad, año tras año, los partos dejaron a mi madre sin sexo. ¿Pero qué es lo que les da fuerzas para sudar con sus cestos cargados por los senderos, parir hijos o para comer? Hay una estabilidad, una necesidad, ver cómo los árboles reverdecen todos los años, ver la tierra y la pequeña iglesia. Se les ha dicho que el ojo de Dios está puesto en ellos y que todo el teatro del mundo está construido para su salvación. ¿Qué dirían si yo les dijera que viven en un conglomerado rocoso que gira en el espacio vacío alrededor de una estrella de segundo orden? ¿De qué les serviría su paciencia, la comprensión de su propia miseria? ¿Qué consuelo encontrarían en las sagradas escrituras que han demostrado la necesidad de su sumisión, de su sudor, si probamos que las escrituras contienen errores? Se sentirían engañados. Veo cómo sus ojos vacilan. Veo cómo dejan las cucharas en la mesa. El hambre solo es pasar sin comer, no una prueba de fuerza, dirían. El esfuerzo solo sería cargar cosas, no una virtud. No me sorprende nada que vea en el decreto del Santo Oficio una noble compasión materna, una gran magnanimidad. Bien. Al menos se ha descubierto que el meollo de la cuestión no son los satélites de Júpiter, sino los campesinos de la Campania. Y no me hable usted sobre la belleza que irradia el sufrimiento. ¿Sabe cómo se desarrolla una perla en una ostra? Un desigual grano de arena se introduce en la concha de la ostra y hace su vida insoportable. La ostra exuda una mucosidad para cubrir el grano de arena. Y así, con el tiempo, se convierte en una perla. Pero la ostra casi muere en el proceso. Al diablo con la perla, deme la ostra sana.
Las virtudes no están ligadas a la pobreza. Si sus padres vivieran prósperos y felices, podrían desarrollar las virtudes de la felicidad y la prosperidad. ¿Quiere que les mienta a sus padres? Debemos callar por el más noble de los motivos: la paz interior de las almas de los desheredados. Si yo aceptara ese decreto y dejara en paz a sus padres, puede que mis motivos no fueran del todo desinteresados. Una vida tranquila y sin apenas sufrimiento. ¿Le gustaría ver un reloj de Cellini que esta mañana me ha traído el cochero del cardenal Bellarmino? Y como recompensa por dejar tanto a sus padres como a su hermana en paz, el gobierno me ofrece el vino que exprimen con el sudor de su frente. Frente que, como sabe, fue creada a imagen de Dios. Señor Galilei, soy sacerdote. Pero también es físico. Y puede ver que Venus tiene sus fases. ¿Cómo se puede desarrollar nueva maquinaria para controlar los ríos si a los físicos se les prohíbe estudiar la mayor maquinaria de todas, el mecanismo de las estrellas? ¿Puedo conciliar mis descubrimientos sobre los cuerpos que caen con la trayectoria de brujas montadas en escobas? ¿No cree que la verdad, cuando lo es, se impone también sin nosotros? No. La verdad prevalece hasta donde nosotros queremos que prevalezca. Usted habla de los campesinos de la Campania como si fueran el musgo de sus chozas. Si ellos no consiguen despertarse y aprenden a pensar, ni los mejores sistemas de irrigación podrían ayudarles. Yo puedo ver su divina paciencia, pero ¿dónde está su divina cólera? Están cansados. ¿Es usted físico? Aquí está. La razón de que los mares tengan flujos y reflujos. No intente tocarlo. Recuerde que no debe leerlo. Lo está leyendo. Claro que es usted físico. Una manzana del árbol del conocimiento. No puede esperar. Se niega a sí mismo. Se condenará en el infierno eternamente. Pero basta con mirarle. ¿Dónde están sus modales? Muchas veces pienso que me dejaría encerrar en una mazmorra bastantes brazas bajo tierra si a cambio de eso pudiera saber una cosa, que es la luz. Y lo peor es que cuando descubro algo, tengo que decírselo a los demás. Como un amante, como un borracho, como un traidor. No acabo de entender esta frase. Bueno, pues ya termino. Muchísimas gracias por su atención. Me pongo a su disposición. Si alguno de ustedes desea esta presentación, se la puedo enviar con mucho gusto al correo que ven ustedes ahí abajo. Muchas gracias de nuevo. Un saludo muy cordial para todos ustedes. Muchas gracias, doctor José López Yepes, por esta conferencia que nos brinda y sobre todo por lo que contiene. En realidad, para mí es algo nuevo lo que usted está poniendo en la cuestión de la estética y la emoción que sienten los usuarios de la información, en este caso los investigadores, de los descubrimientos, de decírselos a alguien, sean estos compartidos o no por los demás. Pero sí hay toda una gama de sensaciones que parten desde el usuario investigador hacia quien lo esté escuchando, desde todo el proceso que usted nos presentó con los 5 puntos. Indudablemente esta parte estética, esta parte de emociones, de sentimientos, de sensaciones que parten de este usuario de la información investigador, indudablemente lo irradia hacia todo lo que le rodea.
Muy, muy, muy buena presentación. Vamos a ver, las preguntas las vamos a dejar al final. Vamos a darle ahora la palabra al doctor Juan Miguel Castillo Fonseca. Mientras los demás, por favor, todas sus inquietudes o preguntas nos las pueden poner en el chat para que vayamos pasando al final a preguntárselas a nuestros dos conferencistas. Bueno, el doctor Juan Miguel Castillo Fonseca es licenciado en Archivonomía por la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, maestro en Bibliotecología y Estudio de la Información por la UNAM y doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, y en México pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT en el nivel 1. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo en el nivel 6 de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con un reconocimiento a perfil PRODEP. Lleva más de 25 años de experiencia profesional en diferentes instituciones públicas y privadas, en donde ha trabajado a nivel directivo y consultor, entre las cuales pueden destacar el Congreso del Estado de San Luis Potosí, la Dirección de Pensiones del Estado de San Luis Potosí, el Grupo Televisa, el Colegio de México y algunas otras instituciones más, como la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Cámara de Diputados, Petróleos Mexicanos y la misma Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. También él ha participado en la elaboración y creación de planes y programas de estudio de la Licenciatura en Archivología de la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. También ha publicado y ha escrito pues una infinidad de artículos, capítulos en libros, y también ha dirigido, es decir, ha formado recursos humanos como director de 46 tesis profesionales a nivel licenciatura y posgrado. Asimismo, ha participado en innumerables eventos académicos y de investigación, tanto a nivel nacional como internacional, como ponente y conferencista, ahorita lo tenemos como conferencista, y también ha sido instructor en diplomados en línea, y también ha sido presidente y fundador de la Asociación de Archivistas Profesionales de México. Sus líneas de investigación y estudio son sobre educación e investigación archivística, tecnologías, organización de archivos, sistemas de gestión documental, servicios y políticas de información en materia archivística. El doctor Juan Miguel Castillo Fonseca nos va a presentar la conferencia Estudio de Necesidades de Información y Comportamiento Informativo de los Usuarios de Archivo del Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí, México. El nombre del archivo es licenciado Antonio Rocha. Por favor, doctor, tiene usted la palabra, doctor Juan Miguel. Bueno, pues muy buenos días a todos. Agradezco la presentación y pues agradecer todo el esfuerzo que hace pues los organizadores, ¿verdad?, de la UNSA en Bolivia, ¿verdad?, porque siempre pues nos ayudan, ¿no?, con todo este tipo de trabajos. Pues a nuestro amigo licenciado Freddy Maidana, que pues en colaboración con usted, doctor, pues han hecho posible este evento, y bueno, pues en el que estamos reunidos, ¿verdad? Y bueno, pues también saludar a nuestro querido amigo, ¿verdad?, el doctor José López Yepes, ¿verdad?, catedrático mío también, y yo creo que de muchos, ¿verdad? Entonces, me da mucho gusto compartir la mesa con él. Históricamente, pues, me enorgullece mucho. Entonces, bueno, pues, seguiremos aprendiendo, ¿verdad?, con la exposición que acaba de darnos, pero bueno, me tocará exponer ahorita una pequeña presentación, ¿verdad?, no con la comparación con la del doctor, pero trataremos de comentarles de qué se trató la investigación. Bueno, pues, voy a compartir, si me autorizan. No sé si...
No sé si alcanzan a ver la presentación. No, todavía no aparece en pantalla. A ver si ahí se ve. Ya está cargando. Pero aparece tu pantalla si buscas el archivo. Vamos a ver. Ahí está. Está así. Okay. Bueno, pues voy a compartir. Pues es un estudio de necesidad de información y comportamiento informativo de los usuarios del archivo histórico del Estado de San Luis Potosí, en México, licenciado Antonio Roche. Bueno. Vamos a ver en esta presentación algunos, ¿cómo se llama? Algunos temas, una introducción rápida, unos conceptos e importancia de los archivos históricos, las funciones y acciones de los archivos históricos, servicios, difusión y usuarios en los archivos históricos y resultados del estudio realizado, ¿verdad? Vamos a ver datos generales, necesidad de información, comportamiento informativo, la satisfacción informacional y las conclusiones. Bueno, para comenzar, pues bueno, vamos a hablar un poquito del Archivo Histórico del Estado, que fue creado en 1979 como una institución pública con personalidad jurídica propia, la cual tiene como premisa preservar y promover la riqueza histórica, ¿verdad? Dicho acervo está integrado por fondos documentales, instituciones oficiales, estatales, así como de organismos municipales y federales, los cuales se complementan de colecciones adquiridas mediante donaciones de particulares. El objetivo en sí de este trabajo fue analizar las necesidades de información y el comportamiento informativo de los usuarios de dicho archivo, ¿no?, a fin de proponer mejoras en sus servicios de información. Es importante mencionar que se realizó un pequeño acercamiento a este objeto de estudio en un periodo del segundo semestre del 2019, es decir, antes de que nos tocara la pandemia fuerte, ¿verdad?, en el 2020, con la aplicación de 20 cuestionarios, ¿verdad?, en este archivo referido. La hipótesis de la investigación, pues, que se plantea si se realizan este tipo de estudios de necesidad de información y comportamiento informativo, ¿verdad?, en el archivo histórico, licenciado Antonio Rocha, se podrán proponer mejores servicios de información. Las preguntas de investigación, ¿cómo se conceptualizan los archivos históricos y qué importancia tienen para la sociedad? ¿Cuáles son las necesidades de información que presentan los usuarios en el archivo histórico? ¿Y cuál es el comportamiento informativo de los usuarios que utilizan los servicios de San Luis Potosí, licenciado Antonio Rocha? Bueno, la metodología que seguimos en esta investigación se basa en el análisis de fuentes documentales, ¿verdad?, la aplicación de un enfoque mixto con métodos cuantitativos y cualitativos y la aplicación de un cuestionario desarrollado por el grupo de trabajo del Seminario de Investigación de Usuarios de la información en el proyecto de archivos históricos para medir la necesidad del comportamiento y la satisfacción de usuarios en archivos históricos. Entonces, este cuestionario es un trabajo colaborativo con un grupo de compañeros que seguramente están viendo esta conferencia. Bueno, en esta parte, en relación a los conceptos e importancia de los archivos históricos, hablaremos de algunos muy generales. La Ley General de Archivos nos dice que un archivo histórico es el que está integrado por documentos de conservación permanente y de relevancia para la memoria nacional, regional o local de carácter público. El glosario de términos de Correa Caso señala que es un archivo donde se resguarda debida y correctamente el patrimonio histórico documental de dependencias públicas y privadas, se vigila y se preserva en las condiciones adecuadas que eviten su destrucción y se propicia la consulta a los investigadores. En este mismo glosario dice que estos archivos están constituidos por impresos, material gráfico, material audiovisual, cuya vigencia administrativa, fiscal, contable o legal ha concluido y su contenido es evidencial
testimonial o informativo. La importancia, bueno, encontramos algunos autores, Cruz Mundet dice que este tipo de archivos son seleccionados por este valor informativo, histórico y cultural, se conserva perpetuidad en condiciones que garanticen su integridad y transmisión a las generaciones futuras, por cuanto constituye parte del patrimonio histórico de las naciones y por ende de la humanidad. Vázquez Murillo señala que es una fuente de información en apoyo a investigaciones y la sociedad en general, pues constituyen la memoria de una nación o región, testimonios que evidencian la experiencia y conocimiento humano, además de evidenciar las gestiones de las organizaciones. Otra autora, Barroso Horta, señala que este archivo, su importancia, es porque atesora, protege y difunde el patrimonio documental. Bueno, en esta otra lámina se ven funciones y actividades, ¿verdad?, de forma general, que obviamente pues tienden al ingreso, la recepción, organización y clasificación de fondos, valoraciones, la conservación de los documentos, gestionar la información, ¿verdad?, acordes a los usuarios, desarrollar iniciativas al fomento de protección y conservación del patrimonio documental, líneas de cooperación con otros archivos para mantener el sistema archivístico, mantienen un elevado nivel de relación institucional con organismos, ¿verdad?, que fomentan la cultura, la ciencia y apoyan a la sociedad, ¿verdad? Promueve iniciativa para proyectos, ¿verdad?, para programas en diferentes competencias a nivel local, regional, nacional e internacional. Planifica y desarrolla sistemas de calidad, información y propiedad intelectual que permitan mejorar todos los procesos y operaciones del archivo de forma integral y evolutiva, atendiendo especialmente a los resultados de calidad de los servicios. Entonces aquí ya vemos que esta calidad y los usuarios, siempre hay una relación estrecha también con esta parte de la satisfacción, que ahorita la voy a explicar. También en relación a las actividades que desarrollan, bueno, pues cuidan el patrimonio con control de plagas y limpieza, buscan la digitalización, ¿verdad?, para que los usuarios tengan mayor acceso, buscan la automatización, apoyan la restauración, ¿verdad?, para mantener más tiempo los documentos, buscan la seguridad, ¿verdad?, contra el robo de materiales importantes como documentos históricos, custodian los fondos documentales para evitar su deterioro y facilitan la documentación a los usuarios dependiendo del carácter de la documentación. Difunden y ayudan a promover el archivo de forma general, como sus fondos documentales y los servicios que ofrecen. Bueno, en este esquema que hablamos de servicios, hablamos de difusión y usuarios en los archivos históricos, vemos varias cosas, ¿no? El archivo diseña servicios de información, ¿verdad? Estos servicios de información, pues hay variados, ¿verdad? Desde servicios de investigación, exposiciones, servicios educativos, visitas guiadas de referencia, de consulta en sala y en línea, servicios de reprografía, servicios de difusión, tradicionales y digitales, otros, bueno, estas referencias de Cruz Mundet y Alanis Méndez. Y en lo que respecta a la difusión es este conjunto de actividades que permiten presentar al público la información que contienen los archivos históricos. Esta es de Flores Padilla. Y bueno, respecto al usuario, según este autor Vázquez Murillo, dice que el usuario es la propia sociedad civil, ¿verdad? En donde los archivos han de adecuar su política a los requerimientos de información y apertura a la consulta de toda serie documental de cualquier institución que roce o toque intereses de la comunidad, ¿verdad? Bueno, aquí el usuario, el autor Cruz Mundet lo divide en dos, dice que hay internos y externos. Los internos son los miembros de la institución y los externos son ciudadanos, investigadores, científicos, aficionados, estudiantes y toda la gama de usuarios que se han encontrado recientemente, ¿verdad? Y bueno, todos tienen que ver con la necesidad, el comportamiento y la satisfacción. O sea, el interno y el externo realizan, requieren en una primera instancia la necesidad, que es la que está basada en los documentos que contengan la información que necesita el sujeto, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice el doctor Juan José Calva. Y bueno, el comportamiento
se explica como el proceso que el usuario realiza para la obtención de su información, Fernández Salazar. Y bueno, y en relación a la satisfacción, se señala que es una medida de rendimiento subjetivo que refleja la dimensión cualitativa de los servicios de la biblioteca en un conjunto o la de cada uno de sus componentes específicos de los servicios que se proporcionan. Este es de Roswitha Paul, lo que nos dice. Como podemos ver aquí, pues una vez analizando estos estadios, ¿verdad?, de necesidad, comportamiento y satisfacción, se pueden diseñar o rediseñar nuevamente los servicios de información. A partir de que yo detecto problemas en la necesidad, en el comportamiento y en la satisfacción, puedo volverle a dar el ciclo, ¿verdad?, nuevamente, para poder generar lo que el usuario requiere, ¿no? Bueno, y bueno, vamos a pasar al estudio. Este estudio que se hizo rápidamente, pues contuvo datos generales, necesidades de información, comportamiento informativo, satisfacción informacional. Bueno, en este caso, podemos ver que el rango de edad más representativo es de 41 a 50 años en la edad. El género es masculino, ¿verdad?, con 17 de los 20 entrevistados. La nacionalidad es mexicana, la mayoría pues fue en San Luis Potosí, porque ahí se hizo el estudio. La institución de procedencia con más usuarios fue de 12 personas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. La actividad a la que se dedica es de profesor investigador, ¿verdad?, y son 13 usuarios. Nivel de estudio, la mayoría son doctores, ¿verdad?, igual un 13%. La profesión, aquí sí, la mayoría son de carácter historiadores, archivistas, ¿verdad?, que encontramos, un educador y un administrador. Esto es lo que encontramos en relación a los datos generales. En relación a las necesidades de información, pues encontramos rápidamente para qué acude al archivo. Generalmente es un trabajo académico, ¿no?, que son 8 personas, representa este 40%. ¿Qué información busca? Es por tema, la mayoría de los usuarios, 12 de los usuarios, señala que es por tema. ¿Para qué necesita la información? Generalmente es para escribir un artículo, capítulo de libro, ¿verdad? Y 16%, porque la mayoría son investigadores. Entonces, como que la fuente principal es precisamente por qué lo buscan. ¿De qué periodo necesita la información? Del 19 al 20, generalmente es la constante, de 14 usuarios. ¿En qué lengua encuentra la información? Generalmente está en español por esta misma época. ¿Y cuál es la información que necesita buscar en el archivo? 12% es de forma general, ¿no? No particularizan como si fuera el personaje, ¿verdad? Bueno, en relación al comportamiento, encontramos rápidamente que las estrategias que utiliza para buscar la información, pues primero buscan en línea, ¿no? Generalmente el 8% se mete internet a buscar. Los criterios de búsqueda, el que mayor da, bueno, aquí hay una similitud por tema y fue por nombre de persona, ¿no? Entonces están en un 30% cada uno. En relación a qué fuentes de información usan el archivo, generalmente pues el expediente es el que se basan más para encontrar esta información. ¿Qué herramientas de archivo utiliza para buscar la información? Bases de datos, ¿no? Es la principal que utilizan cuando llegan al archivo. ¿Con qué frecuencia buscan información en el archivo? Una vez en el semestre, generalmente estos investigadores, como que la mayoría trabaja por semestre, y cuando no encuentra la información, a dónde acude, pues a otras unidades de información, y si no encuentra la información que busca, qué acción toma, ¿verdad? Bueno, pues busca información con el especialista del tema de otras unidades de información, entonces se pasa recorriendo hasta que encuentra la información. En relación a la satisfacción, que bueno, dentro de esta temática o de mi tema o mi título, nada más era pues la necesidad y el comportamiento, pero la herramienta pues me permitió llegar también a esta satisfacción. Entonces, aquí se pregunta si se encontró la información, y la mayoría dice que sí, el 14%, 70%. Hubo dificultades en la búsqueda de información,
en la mayoría dice que no, un 60%. El servicio que proporcionó la información, los servicios de referencia, con un 50% de los 10 investigadores, considera que le dieron información en tiempo adecuado. El sí, un 70%, o sea, 14 investigadores. Los fondos documentales del archivo responden a su necesidad de información. Sí, igual un 70%. Le resultó fácil localizar la información, obtenerla. Sí, un 12% con el 60% de respuesta. Bueno, y finalmente, pues me voy a las conclusiones para pues, tratar de ahorrar al máximo el tiempo. Este estudio realizado a partir del instrumento diseñado por el grupo de trabajo del Seminario de Investigación de Usuarios de la Información en el proyecto de archivos históricos para medir la necesidad, el comportamiento y la satisfacción de usuarios en archivos históricos permitió identificar lo siguiente. Es importante seguir desarrollando investigación en archivos históricos en México. Es preocupante que estos archivos del país no realicen estudios para conocer a sus usuarios, por ende se afectan los servicios y la difusión que podrían hacerse de los mismos. 2. Este estudio permitió aplicar un instrumento que arroja información que ayudará a avanzar hacia una mejora continua de los archivos históricos en México y se considera que puede ser aplicado en otros archivos con las mismas características. El estudio de los usuarios en el archivo licenciado Antonio Rocha, del Estado de San Luis Potosí, México, para medir sus necesidades y comportamiento informativo, arrojó puntos interesantes como los siguientes. Respecto a los datos generales, de forma general encontramos que los usuarios están relacionados con la academia. El rango de edad de los usuarios en la investigación es de 30 hasta 70 años, es como el grosor. Es decir, no existe investigación fuerte debajo de este rango de edad, por lo menos aquí en lo que pude ver en San Luis Potosí. En relación a las necesidades de información, se puede decir que la mayoría de los usuarios acude para realizar trabajos académicos, buscar información relativa a las temáticas en general, a fin de escribir artículos o capítulos de libro, y su rango de investigación es de los siglos XIX al XX. De acuerdo al comportamiento informativo, la mayoría de los usuarios utilizan la búsqueda en línea, en internet, en expedientes, consulta al especialista y su frecuencia de asistencia al archivo en su mayoría es de una vez al semestre. Respecto a la satisfacción de usuarios, de forma general se rescata que la mayoría encuentra la información que busca. Los servicios que satisfacen en mayor grado sus necesidades son el servicio de referencia y bibliografía y la rapidez en la atención de sus solicitudes de información es pues, alta. De acuerdo a la hipótesis planteada, se puede señalar que efectivamente con este tipo de estudios de necesidad de información y comportamiento en el Archivo Histórico del Estado, licenciado Antonio Rocha, se podrán proponer mejores servicios de información porque se detecta que solo usan los de referencia, reprografía y transcripción de textos. ¿Ya? Es importante señalar que al archivo le hace falta una transformación tecnológica en donde, bueno, pues se utilizan redes sociales para difundir sus fondos documentales y tener mayor alcance con los usuarios, ¿verdad? Y desarrollar más servicios. Y bueno, de mi parte sería todo. Gracias. Muchas gracias, doctor Juan Miguel Castillo Fonseca, por hacernos esta presentación en cuestión de los resultados obtenidos de la investigación sobre usuarios de archivos históricos, los cuales indudablemente pues hay que seguir investigando, hay que seguir haciendo este tipo de estudios en los archivos históricos para ver en este caso en qué se puede apoyar en el desarrollo de los servicios archivísticos. Muchas gracias por su presentación. Tenemos el tiempo muy cerrado, pero ya tenemos algunas preguntas para nuestros dos conferencistas. Pues voy a dar pie a estas, a pesar de que tenemos ya los minutos muy, muy contados. También felicitan a los dos ponentes, al doctor José López Yepes y al doctor Juan Miguel Castillo Fonseca. Doctor, ¿está usted por ahí? Si abre usted su cámara. Doctor López Yepes. Sí, perdón. Ah, ok. Muy bien. Iniciaría con preguntas para usted. Nos preguntan que si las cinco fases que usted nos presentó
en donde están ubicados los usuarios de la información, en este caso como investigadores, podrían ser igualmente aplicadas a las diferentes áreas del conocimiento, a humanidades, a ciencias sociales, a las ciencias duras y también a las ingenierías y tecnologías. Sí, bueno, creo que esta es una pregunta que me ha hecho nuestra querida amiga, la doctora Brenda Cabral, si no recuerdo mal. Naturalmente, si estas son las fases del proceso investigador, yo lo que he hecho es ver en cada fase dónde podía haber contenidos de carácter informativo, pero las fases son aplicables a todas y a cada una de las disciplinas, porque son las fases que utiliza cualquier investigador en cualquier disciplina. Nada más, o sea, sí, es lo mismo. Okay, muchas gracias. Y también tenemos otra para usted, doctor José López Yepes. Desde la subjetividad como investigador, ¿qué estado le produjo el incursionar en el tema de usuarios de la información, siguiendo su misma propuesta? Bueno, pues la verdad es que, no sé, me alegra mucho haber entrado en esto. Y además quiero dedicar esta ponencia precisamente al doctor Calva y a la doctora Villaseñor, ¿no? Que son los que siempre hablan de estas cosas y son con los que yo sueño cuando pienso en los usuarios de la información, ¿no? Bueno, pues estoy muy contento de haber entrado en ello. Quiero agradecer las palabras tan generosas que me ha dedicado el doctor Calva comentando mi intervención. No sé si este camino, esta metodología puede tener continuación, si merece la pena seguir profundizando. Yo no sé si continuaré con el tema. Ya cuando hable ya en privado con el doctor Calva y la doctora Villaseñor, ya me dirán exactamente lo que ellos piensan. Porque es que realmente últimamente, y ya termino, últimamente como ya estoy un poquito apartado de los procesos de evaluación y de estas cosas, porque ya estoy jubilado, pues trabajo en cosas que se me ocurren. Y esto era un tema que yo tenía pendiente de hacer y también puede haber sido una excusa para participar en el Congreso, ¿no? Pero en definitiva, bueno, pues estoy contento y si he podido ser útil, pues todavía más. Gracias. Bueno, gracias al doctor. También quiero dar las gracias, si me permite, al doctor Castillo Fonseca también por las palabras tan cariñosas que me ha dedicado y, por último, a todas las personas que me han mandado a través del chat unas felicitaciones, ¿no? Esto pues me anima muchísimo, porque ya saben ustedes que a pesar de los años transcurridos, cada vez tiene uno más miedo a intervenir, tiene como más responsabilidad, le da miedo. Así que esas palabras nos vienen muy bien. Ahora acabo de recibir una de mi querida amiga, la maestra Cindy Vázquez, que espero que sea doctora pronto, que también me felicita. Muchísimas gracias, Cindy. Muchas gracias, doctor. Ahora aparece mi querida amiga Ana María Talavera. Estoy deseando ir a Lima, ¿eh? Aprovecho la ocasión para decirlo. Gracias, Ana María. Muchas gracias, doctor. Indudablemente, la doctora Villaseñor y yo le vamos a tomar la palabra en una de las cuestiones que usted mencionó. También tenemos preguntas para el doctor Juan Miguel Castillo. Ajá. En tiempo de pandemia, ¿sigue abierto el archivo de San Luis Potosí? Y también me gustaría saber si ha disminuido la afluencia de usuarios o si estos se han transformado en usuarios digitales a través de los servicios digitales. Esa es una pregunta y tengo otra. Por favor. Bueno, en este caso, como la investigación se realizó un poquito antes de que empezáramos fuertemente con esto de la pandemia, y algunos de ellos, de los usuarios, son compañeros también de la universidad en gran parte, pues sí se logró conseguir, ¿verdad?, este tipo de usuarios. Entonces, sí disminuyó completamente, se cerró prácticamente el archivo. El archivo no ha desarrollado realmente muchos servicios en línea, le hace falta precisamente esta transformación digital de la que yo señalo, y creo que ahora con esto de la pandemia, pues está revisando a ver precisamente pues, qué le puede hacer falta para poder no solamente hacer una página web, porque inclusive la página web nada más tenía montados los servicios que tenía, pero no tenía acceso de ninguna otra forma, como que para que la gente consultara o revisara, ¿no? Entonces creo que en muchos estados del país hace falta que los archivos históricos tengan esta transformación digital y desarrollen servicios, ¿verdad?, realmente pensados para los usuarios, ¿verdad?, y no solamente a veces tener pues las redes o los Face y todo eso, sino que realmente se atienda a la necesidad de los usuarios, ¿no? Desde sistemas donde ya esté digitalizado y se tenga la información digital
que la gente la consulte, ¿no? Entonces creo que por ahí es la respuesta. Gracias. Y tenemos también otra pregunta más, y yo creo que va a raíz de otra pregunta que se hizo, creo que el primer día que iniciamos conferencias. ¿Tuvo algunos inconvenientes para poder aplicar el instrumento de investigación con los usuarios que van a los archivos? Es decir, ¿son accesibles? Porque estamos ahorita aventurándonos a investigar usuarios de archivos, los cuales pues han estado, digamos, de cierta manera desprotegidos. ¿Hubo inconvenientes en aplicar el instrumento? Pues bueno, no me tocaron a mí, realmente la gente colaboró, ¿no? Explicándoles obviamente el motivo del instrumento y todo este tipo de cosas. Entonces, sí hubo apertura, hubo accesibilidad. Inclusive la gente del archivo pues está esperando pues los resultados para ver qué puede mejorar o qué puede hacer. Ah, ok. Muy bien, sí, porque había otro comentario precisamente eso, que estos resultados indudablemente son para el archivo, para que haga algo con ellos, ¿no? Desarrolle un servicio, corrija otro, implemente cosas nuevas, tecnológicas, etcétera. Muy bien, bueno, desgraciadamente pues ya tenemos el tiempo encima. Les agradezco mucho su presentación a los dos conferencistas, doctor José López Yepes, que nos está dando ahí alguna nueva idea sobre los usuarios desde una visión estética, y al doctor Juan Miguel Castillo Fonseca por esta presentación y aventurarnos en seguir haciendo lo que son estudios de usuarios de archivos, en este caso de archivos históricos. Bueno, pues muchas gracias por su participación. Los demás no se retiren en unos minutitos más, a decir verdad, unos 4 minutos más, creo. Inicia la siguiente mesa con unas ponencias que se van a presentar sobre este mismo tema que hemos estado tratando en este congreso, que es sobre los usuarios. Muchas gracias y permitan que hagamos cambio de mesa o cambio de pantalla, no sé cómo se diga ahora, pero permítanos un momento. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego, doctor Yepes. Gracias, Miguel. Un abrazo. A ver si nos vemos pronto en San Luis. ¿O en Madrid? Sí, esperemos que sí. Hasta luego. En el corazón de América del Sur, Bolivia comprende distintos espacios geográficos,
atravesando la cordillera de los Andes, el altiplano, la Amazonía, los llanos de Mojos y el Chaco, es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo. Elegida como el mejor destino cultural del mundo, el año 2017. Presentan algunas de las cumbres más elevadas de América. Tierra de llanuras y bajas mesetas, cubierta por extensas selvas, ricas en flora y fauna. La cultura boliviana se caracteriza por tener una gran diversidad de expresiones, como resultado de la variedad de escenarios geográficos que su actual territorio comprende, así como de la diversidad étnica que la caracteriza. La Paz, al pie del imponente Illimani y a 3.600 metros de altura. Ciudad que a través de una votación ciudadana global fue reconocida como una de las 7 ciudades maravilla del mundo el año 2014. Donde se encuentra la Universidad Mayor de San Andrés, la principal universidad pública de Bolivia. La Paz es sede del Tercer Congreso Internacional de Investigación sobre Usuarios de la Información y del 16º Seminario de Investigación sobre Usuarios de la Información, organizado por la Carrera de Ciencias de la Información de la Universidad Mayor de San Andrés y por la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información. El Congreso Internacional de Investigación sobre Usuarios de la Información es un espacio que propicia la generación de proyectos de investigación sobre diferentes comunidades de usuarios y para analizar la utilidad de las investigaciones sobre el fenómeno de las necesidades de información para el diseño de servicios archivísticos, bibliotecarios, documentales y de información, cuyos coordinadores en esta oportunidad son el Dr. Juan José Calva González, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y el licenciado Freddy Luis Maidana Rodríguez, de la Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia. La ciudad de La Paz y Bolivia entera se complacen en ser sede del Tercer Congreso Internacional de Investigación sobre Usuarios de la Información y del 16º Seminario de Investigación sobre Usuarios de la Información. Usuarios en diferentes unidades de información y comunidades sociales. Este 6, 7 y 8 de septiembre del 2021. Bienvenidos. Muy buenos días y sean todos bienvenidos a la tercera fecha del Congreso Internacional de Investigación de Usuarios de la Información. Reciban un cordial saludo desde La Paz, Bolivia, a todos los participantes que nos siguen en nuestra sala virtual, así también a todos los que nos siguen en nuestro canal de YouTube y en nuestra plataforma de Facebook. Vamos a dar continuidad al desarrollo del Congreso presentando la séptima sesión. Para nosotros es una satisfacción y un placer contar con la participación en esta mesa
del maestro Marco Tulio Moreira de Souza, el doctor José Carlos Sales dos Santos, ambos de Brasil, así también de Wilson Hernández Arroyo de Costa Rica y Bruno Van Steenbergen Haro de México, quienes nos compartirán las temáticas de sus respectivas investigaciones. Vamos a dar inicio con la primera participación, que será a cargo del maestro Marco Tulio Moreira de Souza y el doctor José Carlos Sales dos Santos. Vamos a hacer referencia al resumen de sus biografías. El maestro Marco Tulio Moreira de Souza trabaja en el Instituto Federal de Educación en Ciencia y Tecnología Bahía de Brasil. Es licenciado en odontología por la Universidad Federal de Minas Gerais. Es máster en salud pública de la misma universidad. Cuenta con posgrado en periodoncia y salud colectiva. Actualmente cursa la especialización en gestión de políticas de salud informadas. Tiene una amplia trayectoria en programas de salud. Desde octubre del 2014 fue adscrito al Instituto Federal de Educación de Ciencia y Tecnología de Bahía. Por su parte, el doctor José Carlos Sales dos Santos también pertenece a la Universidad Federal de Bahía de Brasil. Es profesor del programa de posgrado en Ciencias de Información de la Universidad Federal de Bahía. Cuenta con el grado de magíster en Ciencias de la Información. Realizó sus estudios de posgrado en Gestión Integrada de la Comunicación Organizacional. Es licenciado en Bibliotecología y Documentación por el Instituto de Ciencias de la Información. Lidera el grupo de investigación en competencia y comportamiento y coordina el laboratorio de prácticas en psicología cognitiva y comportamiento informacional humano. Ambos nos presentarán su ponencia titulada Apoyo psicológico en el comportamiento informativo de los titulares de virus de inmunodeficiencia humana en fuentes de información gubernamentales. Bienvenidos, maestro Marco Tulio Moreira y doctor José Carlos Sales. La sala virtual es de ustedes para que nos presenten y compartan su ponencia. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. É um prazer apresentar essa pesquisa aqui para todos e para todas. Eu sou o Marco Tulio, como a senhora Maria Helena já falou, sou dentista, mestre em saúde coletiva, estou fazendo meu doutorado em ciência da informação, vim buscar nas ciências sociais humanas com a epistêmese de como o comportamento informacional de pessoas vivendo com HIV interferem no tratamento da doença e na prevenção de contágio a terceiros. É um estudo de sujeitos informacionais não especializados. Vou apresentar esse trabalho que foi desenvolvido juntamente com o professor José Carlos, seguindo esse fluxo da introdução até as considerações finais. A ideia dessa pesquisa, ela surgiu desde o mestrado que eu fiz em saúde coletiva, onde as evidências científicas mostram que a informação, ela gera empoderamento, porque ela é um importante mecanismo da promoção da saúde. Promoção da saúde na saúde coletiva é o processo onde as pessoas se tornam protagonistas da sua saúde, que permite a elas aumentar o controle, melhorar a sua saúde, o seu autocuidado. E sem informação, não há como haver esse empoderamento. Logo que eu entrei, então, no doutorado, comecei a participar dos grupos de pesquisa científica coordenados pelo professor José Carlos, o Comporte e o LAPSI, para descobrir, então, como o comportamento informacional desses indivíduos afeta ou interfere no tratamento do sistema imunológico e na prevenção de contágio a terceiros. Por que trabalhar com os indivíduos que têm HIV? Com as pessoas que vivem com HIV. Primeiramente, porque eu já trabalho com essas pessoas, eu tenho conhecimento no Sistema Único de Saúde, onde eu trabalho, é o Sistema Público de Saúde aqui do Brasil, eu já trabalho com esses indivíduos. Além disso, o HIV é uma doença velada, é uma doença que é carregada de estigmas, de medos, de preconceito. Então, é uma doença que ela não tem muita abertura. Imaginem, então, a necessidade informacional desses indivíduos. Onde esses indivíduos buscam e usam a informação para suprir suas necessidades
informacionais, para preencher as lacunas cognitivas deles, né? Além disso, a literatura é escassa em relação a temáticas de informação e sujeitos informacionais não especializados, principalmente nesse grupo de pesquisados, onde a gente não achou nos repositórios literatura pertinente. Na nossa pesquisa, então, nós pesquisamos o comportamento informacional desses indivíduos que têm HIV, que convivem com HIV, nos grupos de WhatsApp. Tivemos um universo de 556 indivíduos distribuídos em 4 grupos e obtivemos 326 respostas, foi um índice muito bom. E vimos que sim, os resultados mostraram que havia um impacto dessas informações que eram passadas ali, e muitas com base institucionais, com bases governamentais, da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde Brasileiro, da Associação Pan-Americana de Saúde, e que isso implicava positivamente na prevenção, na prevenção de contágio e no controle da doença. Havia também ali um suporte psicológico, que eu vou falar mais à frente. Então, para desenvolver essa pesquisa, tivemos que fazer um mergulho nessa temática de comportamento humano, comportamento informacional, que a gente já estuda no Comporte, no grupo de pesquisa. No grupo de pesquisa, a gente faz muitas leituras, muitos seminários, visando produzir conhecimento acerca do tema. Estudamos muito Vygotsky, utilizamos muito nessa pesquisa, que Vygotsky já relaciona toda a biologia, a genética, ao comportamento e ao ambiente em que o indivíduo está. Também fizemos muitas pesquisas em relação ao referencial teórico, em relação ao HIV. Todos os manuais que existem, os mais modernos, as políticas de prevenção, porque hoje o HIV é uma doença que a prevenção é feita de forma combinada. Ela sai do espectro apenas biológico, individual, do indivíduo tomar apenas a medicação e vai além. Ela tem uma dimensão biomédica, mas também tem a dimensão comportamental, que é mais ampla, onde essa pesquisa é inserida nas práticas, nas atitudes, nas condutas, nos hábitos. E a prevenção HIV hoje, ela tem a dimensão estrutural também, que é mais ampla, onde envolvem as políticas de prevenção, as políticas públicas de saúde, a sociedade e a contemporaneidade. Porque, imaginem, um indivíduo que tinha HIV nos anos 80 e um indivíduo que tem HIV hoje, é completamente diferente o cenário da doença e da cultura de hoje. O comportamento formacional é bem teorizado, né? O Wilson já muito bem teoriza que é a totalidade do comportamento humano em relação ao uso de fontes e canais de informação, incluindo a busca ativa e passiva, ou seja, como os indivíduos buscam e usam a informação para suprir suas necessidades informacionais. O Malheiros, ele conceitua comportamento informacional e esse conceito ele encaixa bem na nossa pesquisa, que é comportamento informacional como o modo de ser ou de reagir de uma pessoa ou de um grupo, como eu estou estudando, numa determinada situação ou contexto, impelido por necessidades que podem ser induzidas ou espontâneas, no que toca exclusivamente à informação, seja ela a produção, a recepção, a memorização, a reprodução ou a difusão. Além disso, para o desenvolvimento da pesquisa, tivemos que recuperar os modelos de comportamento informacional, desde Wilson até Peter Ingwersen, passando por Brenda Derwin, por David Ellis, pela Carol Coulthard. Os sujeitos da nossa pesquisa, como eu já disse, são as pessoas vivendo com HIV que estão inscritos em grupos de apoio, no caso, a rede social WhatsApp. E a literatura já relata bem que, para além dos fatores biológicos e epidemiológicos do HIV, o HIV é uma condição que gera muito estigma, que é alicerçada no conceito de risco e vulnerabilidade. É uma doença que ocorre em sigilo, as pessoas não se abrem em relação a ela. Muitas vezes nem para os seus parceiros, para sua parceira, para o seu parceiro. Há um medo de um vírus que ainda não tem cura, mas controle.
E aí a gente reporta muito ao que está acontecendo no mundo hoje, né, do COVID. É uma doença que tem associação a comportamentos sexuais que já foram estigmatizados antes do surgimento do vírus. A metodologia da pesquisa. Essa pesquisa é um estudo de caso, porque eu vou fazer uma análise acurada de um grupo de determinados indivíduos. É uma pesquisa descritiva, porque ali vai haver, houve nessa pesquisa, né, a circunscrição de determinadas populações, onde eu estabeleci relação entre variáveis. O instrumento de coleta de dados foi um questionário eletrônico estruturado que foi disparado nos 4 grupos de WhatsApp. O grupo A, B, C e D, somando os 556 sujeitos, e obtivemos, como eu já disse, 326 respostas. Esses dados, eles foram coletados no auge da pandemia. Então, foi um trabalho árduo, difícil, de pedir a esses indivíduos dos grupos que respondessem a esse questionário. O que que a gente descobriu a partir desses questionários? Primeiramente, que houve, sim, há uma interferência, há um impacto positivo nas dimensões da vida social e afetiva desses indivíduos a partir do acesso a esses documentos e publicações científicas. Além disso, os membros desses grupos de WhatsApp, além de terem acesso a essas informações, eles eram estimulados a compartilhar mais informações. E essas informações, elas seriam das principais ordens. Primeiro, as DSTs, principalmente o HIV e a sífilis, a vulnerabilidade em saúde, principalmente aspectos relacionados à contaminação de terceiros, a prevenção do HIV e AIDS, principalmente uma nova modalidade de prevenção que tem agora, que é chamada de PrEP, onde os indivíduos tomam a medicação, indivíduos que são mais vulneráveis a ter comportamentos de risco, eles tomam a medicação antes de praticar o ato sexual. Estigma social, sexualidade, gênero e saúde. Além disso, constatou-se que havia muitos documentos institucionalizados ali, de fontes como a OMS, o Ministério da Saúde, que eram fontes de informação seguras ao compartilhamento de conteúdos. Descobriu-se também que havia ali naquele grupo apoio psicológico. 68% relataram que participar desses grupos lhe conferiam suporte psicológico, elemento que foi revelado nas mensagens de assistência e amparo na rede social investigada. Além disso, 92%, muito alto, né, gente, a porcentagem dos respondentes, endossaram que os conteúdos compartilhados contribuíam com a elaboração de conhecimento, atuando diretamente no entendimento da doença e na operação da realidade imediata. Mas 69% dos portadores, dos indivíduos que possuem HIV, que estavam nesses grupos, desconheciam instituições e organizações em saúde que atuavam na prevenção e combate ao contágio do vírus. Podemos concluir, então, que havia ali, naqueles grupos, participar daquele grupo impacta positivamente as pessoas, com certeza, e que havia ali apoio psicológico. A pesquisa evidencia que os dados e as informações continuam a subsidiar as operações pertinentes ao comportamento informacional humana com sentido da saúde pública e coletiva, ou seja, gerava ali promoção de saúde? Acreditamos que sim, a pesquisa demonstra isso. Os conteúdos pesquisados indicaram interferir positivamente no tratamento, sempre contando com suporte psicológico de membros que vivenciam a condição, um elemento revelado nas mensagens de assistência e amparo na rede social investigada. Aqui algumas das poucas informações que são colocadas nos grupos, para além, claro, das informações institucionalizadas. Muito obrigado, gente, era isso.
Muchísimas gracias, doctor Tulio Moreira de Sauso. Sin lugar a dudas, la investigación que nos ha presentado es muy interesante y es un aporte fundamental en el área de la salud. De manera individual también aporta a las personas que sufren de esta enfermedad en el acompañamiento psicológico necesario que necesitan en su comportamiento informativo. Muy importante el aporte de su investigación, doctor. Por favor, le pedimos que se mantenga en la sala para poder responder a las preguntas de nuestros participantes. A continuación, vamos a dar paso a la participación del segundo expositor. Invitamos, por favor, a Wilson Hernández Arroyo de la Universidad de Costa Rica. Vamos a hacer referencia al resumen de su biografía. Wilson Hernández Arroyo es egresado de la licenciatura en bibliotecología con énfasis en bibliotecas educativas de la Universidad de Costa Rica. Actualmente es docente del área de procesos técnicos de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información. Ha impartido cursos relacionados al área del estudio y formación de usuarios. Asimismo, desarrolló labores asistenciales en el campo bibliotecológico en la Vicerrectoría de Investigación, en el Sistema Editorial de Difusión de la Investigación, en la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información en las gestiones 2016 y 2017. Todas estas labores las desarrolló en la Universidad de Costa Rica. Ha participado en calidad de expositor en coloquios y congresos internacionales. Y en esta oportunidad nos presentará su ponencia titulada Sense Making, experiencia en el estudio de las personas productoras de café de Atenas, Costa Rica, como usuarias de la información. Bienvenido, Wilson, a la sala virtual. Está toda a tu disposición para que nos puedas presentar tu ponencia. Muy buenos días. ¿Me escucho? Sí, se le escucha. Perfecto. Me permito en este momento compartir pantalla. Un momento. Bueno, agradecer primero que nada pues la aceptación a participar en este congreso nuevamente. Como ya lo dijo la licenciada María Elena, mi nombre es Wilson Hernández Arroyo. Soy docente de la Universidad de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de Costa Rica. Y en este momento les vengo a hablar, o mi ponencia se titula Sense Making, experiencia en el estudio de las personas productoras de café de Atenas, Costa Rica, como usuarias de la información. La agenda que vamos a tratar en esta ponencia, primero les presentaré el objetivo mismo de esta presentación, los antecedentes, un poco de dónde viene pues este trabajo. Hablaré como tal del Sense Making y además presentaré algunos resultados, que es donde abordaré un poco la experiencia en el uso del Sense Making y algunas consideraciones finales. Para hablar del objetivo entonces, puntualmente espero en este momento exponer la experiencia de uso de la teoría del Sense Making y su metáfora en el estudio de las necesidades, prácticas y satisfacción informacional de las personas productoras de café de Atenas, Costa Rica, durante el primer trimestre del 2021. Algunos antecedentes de esta investigación. Primero que nada, me gustaría mostrarles y tener claro dónde queda Atenas, en la provincia de Alajuela, en el país de Costa Rica. Entonces, podemos ver el gran mapa de nuestro continente y ese pequeño país en rojo que hasta Zoom tiene es Costa Rica, ahí ubicado en Centroamérica. Pues en el centrito de Centroamérica está Costa Rica y específicamente ya en el mapa grande podemos ver que Atenas está ubicado en lo que llamamos la zona occidental, el Valle Central Occidental, a 47 kilómetros aproximadamente pues de San José, de nuestra capital. En este momento me encuentro acá en toda la pandemia que a todos nos tiene en casa. Para hablar un poco sobre dónde origina o se origina la idea de estudiar productores de café, personas productoras de café como usuarias de la información. Pues bien, en el 2015, me encontraba cursando el último año del bachillerato y dentro del bloque de cursos estaba, o está el de estudio y formación de usuarios. Recuerdo que lo llevé con la profesora Marcela Gil, y luego del curso, y estando acá en Atenas, con mi papá, quien durante los últimos 25 años se ha dedicado a la producción de café, y pues esta zona es una zona cafetalera, me surgió la idea de por qué no se habían estudiado
productores de café, me puse a investigar, no se había abordado el tema de productores de café, sí se habían abordado en Costa Rica, hubo una tesis con productores de papa y cebolla, están las investigaciones de los macroproyectos del doctor Calva en México con productores de ágave y cultura vinícola. Luego hay algunos estudios que se desarrollaron en Guatemala, pero muy meteorológicos, ni siquiera fue desde el punto de vista de las ciencias de la información, en cuanto a uso de la información. Entonces le manifesté esto a la profesora Marcela Gil, al profesor Ramón Macil Rojas, quien es el actual director de la EPSI, y me dijeron, ¿por qué no? ¿Por qué no investigarlo y por qué no desarrollar la idea? Empecé a pelotear la idea, por así decirlo, y llegamos a lo que llamo el desarrollo del proyecto. En el 2019, pues surge el estudio de prácticas informacionales de los productores de café de Atenas, Costa Rica. Fue un estudio muy pequeño, cualitativo, exploratorio, donde se abordaron 5 productores de café, se entrevistaron, y bueno, fue muy, muy pequeño. Y en el marco de lo que fue el segundo Congreso Internacional de Investigación sobre Usuarios de la Información, en Lima, Perú, en el 2019, pues ahí lo presenté también como ponencia. Fue la primera vez que presenté pues este proyecto formalmente, por así llamarlo. Ahora bien, en este 2019, en ese congreso, recuerdo los comentarios que me hizo el doctor Calva sobre los estudios que él ha realizado, que había realizado en sus macroproyectos. Recuerdo el comentario de la doctora Isabel Villaseñor, porque yo concluía que quería hacer un estudio, cambiar la metodología cualitativa por una cuantitativa para abordar mayor población, y pues la doctora Villaseñor me dijo, no, mantenga la metodología cualitativa, etcétera. Recuerdo también los comentarios de la doctora Angélica Guevara, y a partir de todos esos comentarios, llegar a Costa Rica nuevamente del Congreso y tener que pensar ya en un tema para trabajo final de graduación de licenciatura, es que surge entonces a partir del 2020 y hasta la actualidad, el estudio de necesidades, prácticas y satisfacción informacional de las personas productoras de café del Cantón de Atenas, Alajuela, asociadas a COPE Atenas RL en su contexto cotidiano. Nuevamente es un estudio cualitativo, exploratorio, aborda productores de café en un grupo focal, entrevistas a personas expertas y revisión profunda de literatura. Este estudio aún está en desarrollo, ya está en la parte de análisis de datos como tal, ya que el año anterior pues sufrió atrasos propios por la pandemia del COVID-19, además de otros atrasos relacionados a factores psicosociales. Ahora bien, acá se incluye entonces lo que sería el sense making como parte de este estudio. Al principio, perdón por los sonidos de fondo, como estamos en casa, entonces algunos sonidos en la calle. Entonces, en este caso, en este estudio, el sense making no se abordaba en este primer estudio que les comenté que se presentó en Perú, sino que se toma ya para este nuevo estudio. Hablando del sense making, recordemos que lo origina Brenda Derbin, quien es investigadora en comunicación, profesora emérita de la Universidad Estatal de Ohio. Surge en 1972 la base de su estructura. Sin embargo, hasta el 83 es que se le da como tal el nombre de sense making, y desde entonces ha tenido un desarrollo continuo. Ahora bien, Brenda Derbin nos dice, ¿es el sense making una teoría, una metateoría o una metodología? Aclaremos esto primero que nada, las luces de lo que Derbin nos dice. Derbin nos dice que tenemos 2 clases de teorías. Por un lado, la teoría sustantiva, que es una teoría que estudia o que aborda la naturaleza y características de los fenómenos observados y cómo estos se relacionan. Y por otro lado, tenemos la metateoría, suposiciones fundamentadas filosóficamente sobre fenómenos y sobre cómo estudiarlos. Ahora bien, la teoría del primer tipo siempre estará inexorablemente implicada en la teoría del segundo tipo y viceversa. Entonces, en este caso, Brenda nos dice que, por ejemplo, las teorías siempre o suelen estar enterradas bajo montañas de datos y hallazgos, ¿verdad? Pues siempre estarán ahí. Y también nos dice entonces que el sense making como tal, ella nos dice, la metodología del sense making ya le da el título de metodología, se ha desarrollado explícitamente sobre la base de la premisa de que es una consideración metodológica anclada filosóficamente, que construye el puente entre estos 2 tipos de teoría. Es decir, ella plantea el sense making como una metodología que nos funcione de puente entre las metateorías y las teorías. Y ella dice entonces que la metodología del sense making se convierte en una teoría del tercer tipo. Y bueno, ¿en qué nos favorece esta explicación metodológica? Y también, ¿por qué entonces
adoptarla en este estudio. Primero que nada, porque nos da una vía para comprender cómo se va y se viene de una teoría a otra, cómo se puede manejar entre teorías. Y además nos permite la comparación de dos teorías sin tener que exponer una en términos de otra. Es por ello que cuando se publique mi tesis, y si la pueden revisar, verán que yo abordo temas del sense making, pero no dejo de lado, por ejemplo, el modelo NAIN del doctor Calva, donde se hace una excelente explicación de lo que son las necesidades de información y la satisfacción informacional. Yo pues uso las prácticas en el centro, no el comportamiento como tal, aunque las prácticas vienen a ser, estar relacionadas. Pero entonces nos permite esto, poder ver diferentes teorías, diferentes modelos, poder compararlas, analizarlas y pues crear puentes, que al fin y al cabo es lo que nos permite el sense making. Brenda, también nos dicen que pocas personas construyen puentes metodológicos entre estas teorías. Y bueno, de esta forma entonces, tenemos lo que Brenda plantea, perdón, que se llama la metáfora del sense making, que a mí particularmente me llama mucho la atención y me gusta la forma en que ella lo expone, la forma en que a partir de esta metáfora plantea cómo abordar el estudio pues, de comunicación, en este caso era el uso de información, búsqueda, etc. Pero me voy a permitir poner en pantalla este, que fue pues, la versión que yo hice en español, con un poco más de color. Entonces, tenemos acá, ¿verdad?, que esta metáfora del sense making está centrada en el individuo, en esa persona que vemos ahí con un pequeño mapa, un pequeño explorador de la información, que tiene una barrera, una necesidad, un problema, etcétera, que no le permite moverse hacia adelante. Es decir, ocupa crear nuevo sentido, el sense making. Está diseñada como un microscopio altamente generalizable que guía la observación de la comunicación y Brenda nos dice que en este caso la búsqueda y el uso de la información. Además, determina la forma como el individuo interpreta y construye puentes, las estrategias para definir su brecha, su problema, los movimientos que hace para crear el puente, esos movimientos, esas prácticas como tal, y cómo fue el trayecto. Entonces, me va a permitir marcar acá un poco en pantalla. Tenemos, básicamente, Brenda nos dice y nos plantea en esta brecha tres grandes momentos. El contexto o las circunstancias es ese primer momento en donde surge, y hay una serie de características que ya voy a mencionar, no las voy a explicar en este momento, que tiene ese individuo. Entonces las vemos que están arriba en el contexto, que engloba todo al sujeto, pero tiene circunstancias particulares. Luego tenemos la brecha, que es este hueco, este agujero enorme, que el individuo se le presenta esta barrera, una necesidad de información en este caso, y qué tiene que hacer ese individuo que tiene preguntas, confusiones, enredos, enigmas, angustias, ¿qué tiene que hacer? Pues crear puentes. Tiene que crear puentes con ideas, con visiones, pensamientos, memorias, relatos, narrativas, etc. Puentes que le permitan entonces pasar sobre esa brecha, lo que conoceríamos entonces como satisfacción, etcétera, para poder entonces dar significado, crear sentido o no crear sentido. En este caso entonces, satisfacer una necesidad o que quede insatisfecha, que también se puede presentar. Y así entonces el sujeto llegará a las banderolas que tenemos ahí al final, cuando cruza el puente, y tenemos los resultados. Ahí es donde podemos ver qué ayudas hubieron, qué obstáculos hubieron, si creó o no creó sentido, si ya ese puente quedó cubierto o tendrá que construir nuevos puentes, las consecuencias, impactos, efectos, etc. Y además, pues entonces ver si hay que seguir su estudio. Ahora bien, volviendo a la primera parte, al contexto y las circunstancias, tenemos entonces que cada nuevo movimiento en el espacio-tiempo requiere el paso de un puente. Vemos acá abajo el espacio y el tiempo, que es algo que me gusta cómo se aborda acá, que es que el sujeto siempre estará presente en un momento espacial, en un momento físico y en un momento temporal. Y eso va a sujetar, valga la redundancia, al sujeto a su contexto y a sus circunstancias. En este caso tenemos entonces circunstancias particulares como historias, experiencias, sus identidades, los horizontes pasados y presentes y barreras y restricciones. Eso a nivel del sujeto. Y a nivel del contexto del sujeto, tenemos sus estructuras dinámicas y de poder, sistemas de conocimiento de dominio, culturas y comunidades.
Ahora me permito presentar algunos resultados a partir de este abordaje y quiero comentar acá que en específico voy a hablar de esta primera parte, del contexto. ¿Cómo se abordó el contexto? ¿Qué decían o qué se vio en los productores de café a partir de este contexto y a partir pues de los datos recolectados? Para comenzar, voy a detenerme un momento en que el contexto como tal se hizo primero una revisión bibliográfica para construir un contexto con los datos duros, por así decirlo, que ya tenemos en la literatura. En este caso, en dos bloques, lo que son los datos de Atenas, Alajuela, Costa Rica como tal, y los datos de la producción de café en el cantón. En primer lugar, respecto a Atenas, Alajuela, tenemos datos generales de Atenas. Tenemos su ubicación, que ya se las mostré en el mapa, su extensión, sus 130 kilómetros cuadrados, su división interna, su municipio dividido en 8 distritos. Tenemos luego la reseña histórica. Hay que saber de dónde viene Atenas para poder entender también en el momento en el que está ese contexto actual. Saber que hubieron asentamientos de pueblos originarios indígenas huetares, que hubo un proceso de colonización que hizo que en 1868 se creara el cantón como tal. Luego tenemos que saber los datos demográficos. Saber que hasta el 2011, que fue el último censo de población, habían 25.000 habitantes, que la población ocupada en su mayoría, el 12%, pertenece al sector primario, donde se incluye la agricultura, que la alfabetización de los pobladores está en un 98%, que hay acceso a servicios básicos, que el 99% de las personas tienen acceso a electricidad, que el 94% a agua potable, que hay acceso a tecnologías de la información. Se deben saber datos demográficos, y sociales también, la cantidad de habitantes, perdón, eso ya los mencioné, las características meteorológicas también del cantón en general, cómo es el clima del cantón, cómo es ese clima que se ha analizado durante años, saber que hay temperaturas de 23,5 grados en promedio, que la hidrología, la lluvia, pues se presenta un periodo seco de 4 a 5 meses, que llueve de marzo a noviembre, saber que hay una altitud de entre los 700 y los 1.300 metros sobre el nivel del mar, etcétera. Datos relevantes sobre precipitaciones anuales, todos esos datos que ya existen. Además, se debe saber un poco sobre la producción de café. Saber que en 1846 y en 1910 el camino de carretas y el ferrocarril al Pacífico fueron los que trajeron el café al cantón. Y saber que existe una cooperativa, Copiatenas RL, una cooperativa agropecuaria, industrial y de servicios múltiples, a la que estos productores se encuentran asociados. Ahora bien, entonces, ya teniendo claro este contexto general de las personas, pasamos a las circunstancias específicas que solo las personas productoras de café nos pueden decir. Voy a presentar en pantalla algunas citas y las voy a comentar. Primero tenemos las estructuras dinámicas y de poder. ¿Cómo se manifiestan estas? Pues un primer productor, el productor 1, nos dice, por ejemplo, al hablar de horarios de trabajo, etcétera, que ellos tienen empleados, que ellos no se dedican solos a la labor de producción de café, sino que tienen peones agrícolas que tienen que cumplir un horario específico. Por otro lado, el productor 3 nos deja ver que hay estructuras jerárquicas y de poder más arriba de ellos. Nos dice, por ejemplo, que ingenieros de la COPE, la cooperativa, y el ICAFE, el Instituto del Café, les envían mensajes. Vean que esta frase, ese me envían mensajes, etcétera, ya nos da mucho para búsqueda, uso de información, etcétera, pero en esta parte contextual también nos permite ver cómo existe esta estructura dinámica y de poder, que la podemos ver un poco mejor acá. Vemos cómo existe entonces instituciones de regulación a nivel macro, a nivel país, lo que es el Instituto del Café, el instituto que regula el café, etcétera, su producción, exportación. Instituciones de regulación micro, como lo son COPE Atenas, en el cantón de Atenas. Tenemos a la persona productora de café como tal y además tenemos personas empleadas que son los peones. Entonces vemos cómo hay estructuras dinámicas y de poder en las que estas personas están inmersas en su contexto. Vemos también y se expresan que existen culturas y comunidades, en específico la cultura creada por ellos mismos y su comunidad, que se puede decir que es heredada, que está normalizada inclusive. Ellos dicen, como ya uno se acostumbra al café, va a ir tranquilo haciendo las cosas y se va acomodando al tiempo. Ya ellos entonces están acostumbrados a esto, está normalizada su labor. Vean que dice, por ejemplo, uno se acostumbró a una cultura donde ya a las 5 de la mañana ya se está levantado. Es decir,
ya ellos normalizaron esto. Se nota mucho en su horario de trabajo, donde ya está normalizado, que comienzan a las 6:30 de la mañana, hora de Costa Rica, y veremos unas citas más adelante, donde dice que terminan a tal hora. Ya ellos tienen entonces muy normalizado su cultura, su comunidad ya está muy formada. Se manifiesta también lo anterior, y aquí empezamos a ver las relaciones entre elementos circunstanciales y contextuales, a partir de las historias, las experiencias y las identidades que estas personas también tienen. El productor 5 nos decía, vieras que últimamente hemos comentado en un grupo de compañeros eso, refiriéndose a las labores de producción de café, y nos comenta una serie de problemas, y también nos dice al final, como el productor tiene muy poco tema de conversación, seguro entonces estar comentando esas cosas es un tema de conversación cuando se reúne uno, dos o tres o más personas que trabajan en el campo. Vemos cómo entonces el intercambio de información oral, la memoria colectiva, las historias propias, sus experiencias como productores de café, empiezan también a dar identidad a esta comunidad que ellos mismos han formado. Tenemos también los horizontes pasados y presentes, la identidad, en este caso quiero ponerlo por acá en la identidad de la vida dura, de luchar por el café, cómo la labor es cíclica, es decir, un horizonte pasado, la cosecha de producción del 2020-2021, que terminó a principio de año, se convierte inmediatamente en su horizonte presente, porque tienen que comenzar un nuevo ciclo de producción de café, con problemas semejantes, con necesidades semejantes, y ellos lo dicen, terminamos ya la cogida, recolecta de café, vamos a descansar, y es pura mentira, es más bien más trabajo. El de arriba dice, la vida mía con los cafetales es desde ya, digamos, se acaba la cogida y en lugar de descansar uno, hay que seguir gastando. Es decir, ellos continúan sus labores, no descansan, sus horizontes pasados pues están muy ligados a sus horizontes presentes. Y por último, dentro de este contexto y circunstancias, las barreras y restricciones. En este caso, entonces, me permito mostrar la barrera de la labor propia de la producción, del cansancio como personas. Cabe mencionar que este estudio abordó personas productoras de café que tuvieran al menos 20 años de dedicarse a la producción de café, para que tuvieran un marco contextual amplio de todo lo que ha pasado en los últimos años con la producción de café. Y esto se refleja entonces en una barrera y una restricción asociada a factores como la edad, los años laborales, etcétera, donde vemos que, por ejemplo, dicen el horario de uno mismo de trabajo es 12 o 1 de la tarde, dependiendo de lo que esté haciendo, solo que ahora se pone tan caliente que ya no aguanta. Ya no se aguanta. Es decir, vean cómo entra también una barrera atmosférica, de tiempo atmosférico. Y otro productor nos decía, yo sí, no tardeo, porque yo tardeo más de media hora después del mediodía y es como que hubiera trabajado una semana. Entonces se nota este agotamiento o este cansancio asociado a las personas productoras de café y que en sí representa una barrera e inclusive una restricción para algunas labores. Ahora bien, algunas consideraciones finales a la luz de lo que les acabo de exponer para ir concluyendo. Quiero hablarles sobre el futuro del proyecto en este momento, lo que se esperaría que pase a partir del 2022, cuando ya se concluya la investigación. Y es que este proyecto de investigación se puede inscribir ante la Vicerrectoría de Investigación, lo que haga que surjan nuevos proyectos de investigación relacionados con estudios de usuarios de comunidades agrícolas, etcétera, trabajos finales de graduación, y que se pueda formalizar aún más este proyecto. Que se pueda hacer un trabajo interinstitucional, porque ya vimos que ellos están ligados jerárquicamente a una cooperativa, a un instituto del café, y si desde la academia, si desde la universidad se está trabajando con ellos, habrá que trabajar con estas instituciones. Y un tercero, la aplicación y estudio en otras comunidades de personas productoras de café. ¿Por qué? Porque como les decía, los productores de café de Atenas están en lo que llamamos el Valle Occidental, lo que podemos ver en el mapa con rojo más intenso. Y vemos que existen 8 regiones en total de producción de café y cada una de ellas tienen características contextuales diferentes. Por ejemplo, si yo quisiera estudiar personas productoras de café de la región Tarrazú, que la podemos ver en color celeste, mi contexto cambia por completo. Por ejemplo, cambian por completo los datos de clima, cambia la altitud, pasamos de producir café de 700 metros sobre el nivel del mar, entre 700 y 1300, a 1200 y 1900 metros sobre el nivel del mar. Pasamos de 2500 milímetros anuales de precipitaciones de lluvia a 3400.
de temperaturas promedio de 23 grados en esta zona de Atenas a, en Tarrasú, temperaturas promedio de 18 grados. Cambia por completo el contexto, cambia por completo las circunstancias que presentan los productores de café. Pues sí, podrán tener semejantes problemas, semejantes dificultades, pero por completo cambia su contexto. Es decir, entonces, poder aplicar este estudio en otras personas, poder comparar y poder hacer un marco de referencia, por así llamarlo, a nivel país, de qué está pasando. Poder hablar con propiedad, de decir, los productores de café, las personas productoras de café de Costa Rica tienen esto y esto y esto, pero para ello ya vemos que hay 8 regiones que habría que estudiar cada una por separado. Ya para concluir y ya para cerrar, quiero cerrar esta ponencia con una frase de José Figueres Ferrer, quien en 1942 fue enviado al exilio a México, luego volvió, hizo la revolución de 1948 y nuestra actual Segunda República, ya en el Bicentenario de Independencia, y que se apega mucho a lo que hemos hablado sobre estar presentes acá en este congreso virtual, y además que se apega mucho al estudio de estas personas productoras de café, y es que cuando las cosas van mal hay que luchar, cuando van bien hay que emprender nuevas luchas. Con esto me despido, agradezco su atención y queda mi correo electrónico de contacto. Agradecemos a Wilson Hernández Arroyo por su presentación. Sin lugar a dudas, él sabe que el café ha sido uno de los motores de desarrollo social, ¿no?, en Costa Rica, y se ha convertido en la fuerza laboral del país, bueno, originando un gran impacto, obviamente, ¿no? Y haber utilizado la metodología del sense-making es muy importante. Pues de manera general, este método se está utilizando en diferentes áreas del conocimiento y Brenda Derwin la utilizó en las ciencias de la información. Y en esta investigación, Wilson la utilizó en las personas productoras de café, una comunidad específica que también necesita de información para desarrollar y mejorar su producción. Muy interesante, Wilson, felicitarte por tu investigación. Te pedimos, por favor, que nos esperes en sala para que puedas responder las preguntas de nuestros participantes. Seguidamente vamos a dar paso a la participación de nuestro tercer expositor, Bruno van Steenbergen Haro, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos a hacer referencia a una breve biografía de Bruno. Él es estudiante de Bibliotecología y Estudios de la Información de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es parte de la Brigada de Cuentacuentos formada por la Facultad de Filosofía y Letras y el Colegio de Bibliotecología de la UNAM, participando en diferentes escuelas. Tiene una experiencia como orador y ponente. Ha participado en conferencias profesionales en instituciones reconocidas como el Archivo General de la Nación de México. Y en esta oportunidad nos presentará su ponencia titulada La Inteligencia Emocional del bibliotecólogo y la satisfacción de los usuarios en el servicio virtual de consulta. Bienvenido, Bruno, al Congreso. La sala virtual está a tu disposición. Muy buenos días a todos, profesores, miembros del Congreso. Permítanme presentarles mi presentación. ¿Me podrían indicar si ya se ve? Sí, se puede visualizar. Está perfecto. Muy bien. A mí me hubiera gustado mucho que esta reunión fuera presencial, pero ya sabemos por qué todos estamos aquí. Muchos estarán de acuerdo conmigo en que el contacto humano es necesario. ¿Y qué mejor forma de contacto que las emociones? En las bibliotecas se habla mucho de inteligencia emocional. Sea amable con el usuario, escúchalo, sé empático. Pero yo me pregunto, ¿cómo se puede ser empático con una persona a la que no lees, no ves, no escuchas y solo lees los mensajes que te envía por el chat? Déjenme decirles que la pandemia no modificó la forma en que nos relacionamos con los demás. Simplemente hizo más visible algunas prácticas que ya se venían gestando desde hace mucho. Temo decir que algunas de estas prácticas
son alarmantes. Pero ya llegaremos a eso. Primero tenemos que ver qué es la inteligencia emocional. Según Salovey y Mayer, es la habilidad de observar las emociones propias y ajenas para discriminar entre ellas y utilizar esa información para guiar el pensamiento y la acción. Salovey y Mayer son pioneros en el estudio de este tema y precisamente ellos diseñaron un modelo que vamos a ver a continuación. Ellos creen que la inteligencia emocional se comparte de 4 habilidades distintas. La atención, que es identificar las emociones. La claridad, es decir, la habilidad de comprender las emociones, de reflexionar en torno a su significado. En tercer lugar está la asimilación emocional, que es la habilidad de integrar las emociones a la razón, de manera que se complementan para la toma de decisiones. Por último, está la reparación emocional, es decir, la habilidad de regular las emociones. Ahora les presento al TMMS-24, el instrumento que yo utilicé en esta investigación. Mide tanto la atención como la claridad y la reparación emocional. Se contesta en una escala Likert de 5 puntos, en la que el 1 significa es nada de acuerdo con la pregunta y el 5 es estar completamente de acuerdo con la pregunta. De manera que si el participante lee la pregunta número 1 es presto atención a los sentimientos, él puede asignar del 1 al 5. Antes de hablar de la metodología como tal, quisiera hablar del segundo concepto importante en esta investigación, el de la satisfacción de necesidades de información. Según Calva, es la valoración positiva o negativa de los resultados obtenidos a partir de una búsqueda de información. Esta se divide en 2 grandes rubros: la satisfacción material, es decir, la calidad y cantidad de los documentos recuperados, y la satisfacción emocional, es decir, la experiencia que tiene el usuario al hacer uso de un servicio. Hernández propone algunas variables para medir la satisfacción de necesidades de información. Como mi investigación es de emociones, es natural que yo me haya enfocado en la satisfacción emocional, con variables como la confiabilidad, la responsabilidad, la certidumbre, la empatía, la comunicación y la actitud de apoyo. Pero yo sé de antemano que esto representa un sesgo. Por lo tanto, también quise medir algunas variables de la satisfacción material, como es la pertinencia, la integridad, la precisión, la confiabilidad y el detalle. Es así como surge el cuestionario de satisfacción de necesidades de información. Está redactado en un lenguaje amigable, sin tecnicismos, y cada pregunta representa una variable. Por ejemplo, la pregunta número 1 dice, ¿la información que se te proporcionó corresponde a los temas que estabas buscando, haciendo referencia a la pertinencia de los documentos? También está la pregunta número 9. ¿Consideras que la persona que te atendió le prestaba mucha atención a lo que decías por el chat, haciendo referencia a la empatía? Sobre la metodología, puedo decir que es de carácter mixto, porque recogí tanto datos cualitativos como cuantitativos. Los participantes fueron los bibliotecólogos del servicio de consulta de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México, que actualmente están brindando este servicio a través de una plataforma llamada Biblioteca Digital UNAM. La interfaz la están viendo a la derecha de esta pantalla. Como primer fase de la investigación, se entrevistó a cada uno de los bibliotecólogos del servicio en una entrevista semiestructurada para conocer su experiencia dentro de la pandemia. Posteriormente, se les aplicó el TMMS-24 a cada uno de ellos
que se les hizo llegar en un formulario de Google. Después, se les solicitó que enviaran el cuestionario de satisfacción a cada usuario que atendían durante 2 semanas, que corresponde al final del semestre 2021-2 de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por último, se analizaron los resultados. Y déjenme decirles que los resultados fueron totalmente inesperados. A cada bibliotecólogo lo denominé como informante amarillo, informante gris, informante morado e informante verde para proteger su identidad. Ustedes están viendo en pantalla la puntuación de inteligencia emocional que sacaron en el TMMS-24. Al lado hay unas leyendas entre paréntesis. Esto es porque el instrumento tiene unos criterios específicos para determinar si la inteligencia emocional de una persona está en un rango excelente, adecuado o, por el contrario, si es deficiente. Como ustedes pueden ver, ninguno de los bibliotecólogos tiene una inteligencia emocional por debajo del nivel. Todos están en un rango adecuado. El caso particular es el de la informante amarilla, que tiene una inteligencia emocional excelente, según los criterios del instrumento, claro. Luego tenemos los resultados de satisfacción. Como ustedes pueden ver, ¿recuerdan las variables que vimos hace rato? Pues hice una sumatoria total de cada una de ellas y obtuve un promedio de satisfacción general. Podemos ver en sí que son puntuaciones altas, pero ¿qué pasa cuando comparamos ambos resultados? Esta gráfica nos dice que entre mayor inteligencia emocional, menor satisfacción. Es un resultado totalmente opuesto a lo que se esperaba. Mi hipótesis no se comprobó. No hay ningún punto medio, es totalmente descendente. Y las cosas empeoran cuando vemos los datos de las entrevistas. El informante verde, que tuvo el que mayor satisfacción obtuvo, pero insisto en esta parte, no es que tenga una mala inteligencia emocional, simplemente a comparación de los otros, fue el que resultó más bajo, dice cosas como la siguiente: no presto tanta atención a las emociones, pero sí recuerdo que ha habido algunos casos en donde me dicen, ay, qué amable, o bueno, con lo que escriben dan esa impresión de estar agradecidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿La inteligencia emocional realmente no importa? ¿Solo importa la satisfacción material? ¿En eso no se fijan los usuarios? Todo se esclarece cuando analizamos el contexto. Los entornos virtuales, como las redes sociales, la propia biblioteca digital u otros medios de comunicación en línea, no son lugares de convivencia, a pesar de la creencia popular. Es decir, no es como si la gente se reuniera en un parque para platicar o algo por el estilo. Más bien, los entornos virtuales son como una sala llena de monitores en la que cada pantalla representa un contenido más, un perfil, un contacto. Esto explica por qué si alguien publica en Facebook que se quiere morir, los demás reaccionan indiferente, porque para ellos él solo representa un contenido más. Los entornos virtuales fomentan el individualismo. ¿A qué voy con esto? A que los bibliotecólogos con mayor inteligencia emocional tienen menor satisfacción porque los usuarios no esperan una bienvenida ni un trato cordial, sino la información instantánea. En una modalidad presencial, los bibliotecólogos pueden tomarse el tiempo para establecerse con el usuario, sonreírle, decirle buenos días, qué es lo que se te ofrece,
pero en el mundo de Internet, el mundo es muy rápido. No hay tiempo para los buenos días ni para cualquier cosa que no sea la información. Esto se comprueba con algunas de las declaraciones que hacen los informantes, como la del propio Verde. Él dice, pues yo siento que porque no tiene la información instantánea es porque los usuarios se molestan más. Hay gente que llega a pensar que los que estamos en el chat atendiendo somos bots. Yo creo que por esa razón ni siquiera saludan. Nada más colocan el término como si estuvieran buscando en Google para que se les recupere. Debido a que el informante Verde es un caso particular en mi investigación, yo quise reunir algunas de las características observables en él. Además de entregar la información instantánea, le ayuda a los usuarios a determinar qué es lo que quieren, porque a veces ellos llegan con una idea muy general y poco a poco él los va aterrizando para una idea más particular. Él es el único de los informantes que no utiliza emoticones para expresar sus emociones. Y según él, él mantiene un trato impersonal con los usuarios, aunque hay evidencias que nos dicen que esto no necesariamente es así. Si el informante Verde fuera como una inteligencia artificial que solo satisface materialmente a los usuarios, no habría salido una puntuación perfecta en muchas de las variables de satisfacción emocional, como la responsabilidad, la empatía, la comunicación y la actitud de apoyo. Actualmente seguimos investigando cuáles son las variables que son determinantes en el informante Verde, cuáles son las características. Les comparto que esta es mi tesis de licenciatura, es mi proyecto de titulación y es el resultado pues, de un año de esfuerzo. Actualmente seguimos analizando los resultados, pero yo antes de despedirme quisiera decirles que es importante analizar las relaciones humanas en los entornos virtuales, porque si esta era nos ha dejado algo, es que hasta la carrera, la trayectoria laboral de una persona se puede echar a perder por algo que sucede en Internet. Algo que me llamó muchísimo la atención es que el trato impersonal no es infalible. El informante Verde comentó que una usuaria se molestó con él porque ella consideró que estaba asumiendo su género, cuando que él solo ve un número, él solo ve una ID que le hace saber que hay un usuario. Entonces, yo me pregunto, ¿en qué circunstancias las personas pueden sentirse afectadas por lo que sucede en Internet y cuándo solamente es un contenido? Me despido con esta imagen que creo que habla por sí sola. Yo soy Bruno Haro y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Bruno, por tu participación. El tema de investigación que nos presentó nos refleja la importancia de la inteligencia emocional, las cualidades, habilidades y formación que debe poseer los diferentes perfiles del personal bibliotecario. Y sobre todo tener la suficiente destreza, pericia a nivel emocional para atender a los usuarios. Muchas gracias, Bruno. Una excelente investigación. Felicidades por tu contribución. A continuación, vamos a dar paso a la ronda de preguntas, solicitando, por favor, si los que están participando en sala desean levantar la mano para hacer alguna pregunta a nuestros expositores, para poder habilitar sus micrófonos, por favor. A manera de alguien tal vez quisiera hacer alguna pregunta, pero a manera de preámbulo quisiera hacerle una breve pregunta al doctor, por favor, Tulio. ¿De qué manera, doctor, si podría habilitar su cámara, por favor? Gracias, doctor. Doctor, ¿de qué manera contribuyó su investigación para fomentar
la resiliencia en las personas que tienen el virus inmunodeficiencia adquirida. Oi, gente. Como que é, professora? Repete aí, por favor. Aqui. ¿De qué manera contribuyó su investigación para fomentar la resiliencia en las personas que tienen el virus de inmunodeficiencia adquirida? Resiliencia. Sí, se fala a forma como elas percebem, como elas encaram a doença. Sí. A força, ¿no? Sí. Sí. Nós não entramos muito nesse viés de resiliência. Certo? Pero tomando en cuenta el aporte psicológico a estas personas, ¿cómo les ayuda, doctor? Y nos preguntamos si había, si ellas se sentían con soporte psicológico, y ellas informaron que sí. Certo? Mas nós não aprofundamos más que eso na pesquisa até el momento. Ok, doctor. Certo? Muchas gracias. En el chat también tenemos una pregunta para Bruno. Angélica Guevara nos pregunta, Bruno, ¿cuántos bibliotecólogos participaron en tu estudio y qué formación tenían? ¿Identificaste algunas competencias en ellos? Bruno. Ah, muchas gracias por sus comentarios. Sí, doctora. Fueron 4 bibliotecólogos. En sí, todos ellos mostraron pues competencias propias de un bibliotecólogo, son bibliotecólogos los 4. Me llamó muchísimo la atención el caso de la informante amarillo. Ella dice que ella no discrimina a los usuarios que son externos a la UNAM. Con esto quiero decir que ella no hace preguntas del tipo, ¿eres de la comunidad UNAM? Porque ella sabe de antemano que eso ya está haciendo un bloqueo en la comunicación. En ese sentido, los bibliotecólogos son muy empáticos con ellos. Pero ¿qué pasa? Que los usuarios no están en calidad de tener una relación humana, una relación interpersonal. Los bibliotecólogos sí, y es por eso que hay algunas inconsistencias en el estudio. Muchas gracias, Bruno. También Antonia Santos nos pregunta, ¿la satisfacción emocional tendrá relación con el tipo de biblioteca y el número de usuarios? Por favor, Bruno. Tu micrófono, por favor. Perdón. Posiblemente, doctora. Déjenme decirles que la cantidad de usuarios que pasa en Biblioteca Digital UNAM es impredecible. No me fue posible hacer una muestra como tal, probabilística, precisamente porque no, ni siquiera los bibliotecólogos saben cuántos usuarios atienden al día. Por eso fue esta práctica de las 2 semanas que corresponden al semestre pasado, al final del semestre pasado, pues yo esperaba que hubiera una mayor afluencia de usuarios, siendo que la cantidad fue considerable, pero no tanto como se esperaba. Gracias, Bruno. También, otra pregunta para ti, Bruno, por favor. Javier Carmona nos pregunta, ¿qué factores internos dentro de una institución bibliotecaria consideras claves para que los bibliotecarios desarrollen habilidades sociales y o resiliencia? Ok, perfecto. Pues, fíjese que el tema de la inteligencia emocional es algo que desde la parte organizacional se trabaja mucho. Pero ¿qué pasa? Que es una forma muy inhumana, irónicamente, de trabajarlo, porque solo se está pensando en la productividad del trabajador, en este caso del bibliotecólogo. Yo recomendaría un enfoque más personal y no tanto por este sentido de que las personas se sientan bien. Pero si se atienden los problemas de raíz, van a cambiar muchísimas cosas. En este sentido, yo creo muy, muy pertinente la claridad, es decir, la capacidad de reflexionar sobre las emociones, y la claridad, que es la atención a qué tipo de emociones es la que está manifestando el usuario. Con eso yo me quedaría. Gracias, Bruno. El doctor Juan José Calva también te hace una pregunta, Bruno.
¿Esto se aplica o se extiende hacia los archivistas, los museólogos y no solo a los bibliotecólogos o bibliotecarios? Sí, por supuesto. Déjenme decirles que cuando la gente me pregunta por qué la inteligencia emocional, yo no les digo, pues para que la gente se sienta bien, porque cuando se trabaja la inteligencia emocional, se están trabajando muchísimas otras cosas. No solo es que la gente se sienta bien, es que una sociedad inmadura no es capaz de afrontar problemas muchísimo más mayores, como el totalitarismo, el autoritarismo, las crisis mundiales que estamos viviendo ahora. Y la verdad es que sí nos hace falta muchísimo, y más con esta modalidad virtual. Las relaciones humanas han cambiado. Diría Sigmund Bauman que el ser humano ahora es visto como un producto, ¿no? Y sí, es importante ese tipo de cosas. Por supuesto que se aplica, doctor Calva. Gracias, Bruno, por tu respuesta. Hay una pregunta para Wilson. Por favor, Wilson, si estás ahí, podrías habilitar tu cámara. Okay. ¿Qué resultados esperas obtener con tu investigación? Es decir, ¿qué hipótesis te has planteado? Gracias a la doctora Angélica por la pregunta, y le devuelvo el cordial abrazo. Esta investigación, como les dije, es la formalización de, por así decirlo, de la ponencia que se hizo en el segundo Congreso de Investigación de Usuarios, y sigue siendo, bueno, exploratoria, cualitativa, y como objetivo general lo que tiene es, pues, indagar las prácticas informacionales de esta población a partir del estudio de las necesidades y de información y su satisfacción. Entonces, como hipótesis, como pregunta, lo que nos planteamos es cómo son las prácticas informacionales de las personas, ¿verdad? Y lo que busca entonces es que estos primeros resultados, poder ya plasmar en papel formalmente cuáles son sus prácticas, cuáles son sus necesidades, problemas laborales, satisfacción, poder entonces, como les decía, empezar a trabajar con otras instituciones que estén ligadas a la producción de café, comenzar entonces a aplicar este estudio a otras comunidades, pues, de café de Costa Rica, y entonces poder ver, pues, o podríamos decirlo, qué nos va deparando el camino. Esta primera parte, pues, tiene ese objetivo, ¿verdad?, que es ya plasmar en papel, pues, esa indagación, esas prácticas informacionales, problemas laborales, necesidades de información y satisfacción. Gracias, Wilson. Aprovechando que estás en pantalla, por favor, ¿nos podrías responder cómo ha sido la categorización de tus informantes para realizar tu investigación, haciendo referencia a la comunidad cafetera de Costa Rica? Bueno, excelente pregunta. Primero que nada, pues la categorización se hizo, pues a conveniencia, por así llamarlo, que es en el sector donde me encuentro, ¿verdad? La comunidad de Atenas. Puesto que a pesar de que Costa Rica es un país sumamente pequeño, movilizarse pues de una comunidad, por ejemplo, de acá a la región norte, Guanacaste, son aproximadamente 100, 150 kilómetros. Y bueno, desde cierto punto de vista fue favorable por la cuestión de la pandemia. Ahora bien, ¿cómo se categorizó? Se tomaron en cuenta factores, por ejemplo, a partir del contexto e incluyendo, a ver, por ejemplo, el clima, ¿verdad? El clima, hablando contextualmente para ligarlo a mi presentación, como sabemos, el clima se mide en grandes periodos de tiempo, 20, 30 años. De ahí que se, por ejemplo, se caracterizara que los productores que iban a ser abordados tenían que tener al menos 20 años de trabajar en producción de café. Esto con el objetivo de que fuera lo más homogéneo posible y poder entonces tener un abordaje contextual lo más amplio posible y poder entonces tener resultados bastante concretos. Gracias, Wilson. Hay otra pregunta para ti, por favor. ¿Cómo encuadra el marco de las necesidades de información con relación al marco conceptual que demarcan las prácticas informacionales, siendo estos marcos posturas contrastantes? Excelente. Muy bien, como sabemos, las prácticas informacionales, pues, entran dentro de la clasificación de conducta informacional. Yo no me quise meter en las cuestiones de conducta informacional por su elemento conductual, que siento que no tengo la preparación para abordarlas. Sin embargo, el abordaje que nos hace las prácticas, ¿verdad?, la práctica entendida como algo normalizado en su cotidianidad, en lo cotidiano, hace que sea un
elemento muy estudiable en cuanto a los productores de café. Ahora bien, las necesidades de información, pues sabemos que son la base del estudio de los usuarios. Y para poner un caso, un ejemplo que siempre está presente, es que estas personas, estas comunidades de usuarios no están relacionadas o demuestran, y ellos mismos lo dicen en los grupos focales, ellos no tienen una relación con la biblioteca. Por ejemplo, en Atenas existe biblioteca pública, existe la sede agrícola, agropecuaria de la Universidad Técnica Nacional, que en su momento fue la Escuela Centroamericana de Ganadería, tiene una biblioteca especializada en temas agropecuarios, pero estos productores de café no tienen una relación con estas bibliotecas, ni las bibliotecas los absorben. Es decir, ellos no son usuarios de bibliotecas en este caso, más sí son usuarios de información, pero le demandan información a otras personas o a otras entidades, lo que sería en este caso el ICAFE, el Instituto del Café que les mostré, la cooperativa, e inclusive a los ingenieros agrícolas. En esta investigación abordo también a tres personas profesionales expertas, que es como lo llamamos en la investigación, que son el gerente general de la cooperativa a la que se encuentran asociados, que otro de los elementos que se consideró para el abordaje de estas personas es que estuvieran asociados a Copeatenas RL. Eso es súper importante también. Entonces, se abordó al gerente general de la cooperativa, al presidente del consejo de administración de la cooperativa, que a su vez es un productor de café, pues este consejo lo integran personas productoras de café asociadas, y además a el ingeniero agrícola, a uno de los ingenieros agrícolas encargados de dar acompañamiento a esos productores, en este caso de la cooperativa. ¿Por qué? Porque estas tres personas también se encargan de satisfacer las necesidades de información de las personas productoras en temas técnicos agrícolas, en temas gerenciales y en temas, por ejemplo, de cómo avanza la producción de café, en este caso con el presidente del Consejo de Administración. Espero poder responder la pregunta. Claro que sí, Wilson. Muchas gracias por tu investigación. También muchas felicidades te hacen llegar los participantes. Hay una pregunta más para Bruno. Por favor, Bruno, si puedes habilitar tu cámara desde el Facebook, nos hacen llegar una pregunta. Erland nos pregunta, ¿en qué medida afecta aspectos generacionales como ser generación X o millennial? ¿En qué medida afecta la inteligencia emocional? Claro, claro que sí. Ok, pues para empezar está el tema de los emoticones. La mayoría de gente ya mayor, todavía está acostumbrada a escribir en un lenguaje tradicional, estructurado. Mientras que la mayoría de los jóvenes pues utilizan emoticones para expresar sus emociones. Ahora, esto dificulta las cosas porque cuando estamos hablando de un entorno virtual, el ser humano tiene la capacidad de hacer una imagen mental de la otra persona a la que estamos con la que estamos interactuando. Los emoticones nos pueden ayudar a formarnos una imagen mental de eso. Pero en el caso de las personas mayores, es difícil saber sus emociones, su estado de ánimo, su carácter que se transmite a través de estos símbolos. Gracias, Bruno. Y la última pregunta para ti, por favor. ¿Cómo se llama o aplica la inteligencia emocional en un archivo? Asimismo, ¿y si se llegara a contar con un archivo a cargo de un encargado autoritario? ¿En qué afecta esto al servicio que se da a los usuarios y al personal? Ah, bueno, productividad. Las cosas que no se atienden de raíz tienden a empeorar. O sea, ese modelo de coerción en el que los jefes someten a los empleados, ya ha quedado comprobado que no es efectivo, que un líder que inspira confianza, en realidad es alguien más que va a compartir más, bueno, aparte de la experiencia, de la confianza que transmite, va a motivar a los usuarios a hacer cosas que están más allá de sus obligaciones, va a motivar a los empleados a innovar. En ese sentido afectaría. Gracias, Bruno, por tus respuestas. Bueno, vamos a ceder el micrófono al doctor Juan José Calva, por favor.
para que pueda vertir sus preguntas. Adelante, doctor. Gracias. Bueno, ya las preguntas las puse en el chat y usted me hizo favor de pasarlas a los ponentes. Yo quisiera nada más agregar aquí algo. Excelentes ponencias. Esto de comportamiento y lo de la inteligencia emocional me pareció un tema muy importante que tiene que ser investigado, que tiene que ser desarrollado. Qué bueno, Bruno está haciendo esta investigación, como ya lo mencionó, para su titulación, pero me parecieron puntos que deben de ser investigados. Igual lo que está haciendo Wilson, indudablemente, a mí me interesan mucho las comunidades de usuarios, sobre todo las no académicas, las que están en otros sectores, y también ahí cae lo que hizo el primer ponente con las personas que tienen un estado de salud y que tienen un comportamiento informacional, el cual debe de ser atendido, porque también es otro grupo social, el cual podemos investigar desde nuestra propia área. Pero sí, las preguntas ya las hice, ya las respondieron. Pues felicitarlos a los tres, muy interesantes lo que están haciendo, e indudablemente abren a la reflexión y a muchas inquietudes para seguir investigando. Yo los convido a que sigan con estas mismas inquietudes y líneas. Y a Bruno, pues indudablemente lo veo muy entusiasmado con la temática, lo cual, pues Bruno, ya saca tu tesis de licenciatura y vete perfilando para hacer el posgrado. Porque yo creo que esa línea de investigación que yo creo que la veo que la vives, pues debe seguir una línea hacia el posgrado, así investigación, maestría y doctorado, porque se tiene que trabajar sobre eso. Bueno, okay. Muchas gracias por cederme la palabra. Gracias, doctora, a usted. Bueno, agradecer la participación de todos nuestros expositores que fueron partícipes de esta mesa y también a todos los participantes que hicieron sus preguntas en el chat y nos acompañaron en esta ocasión. Y por último, invitarles a que participen del desarrollo de la siguiente mesa, que comenzará en breves minutos. Muchísimas gracias y será hasta otra oportunidad.